Buenos días a los que se van conectando a esta transmisión de Facebook Live. Daremos unos minutitos para que más personas puedan participar. Buenos días a todos. Daremos unos minutitos más para que más personas puedan conectarse. Muy buenos días a los que nos acompañan en esta nueva transmisión de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida al segmento Ciencia de los Océanos, de los conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Innovación para ecosistemas sostenibles, organizados por la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, apoyados por el Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología, Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Mi nombre es Johanna Segovia, soy investigadora asociada del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y los acompañaré y participaré en este foro bajo la iniciativa, ¿verdad?, de Ciencia de los Océanos, que como ustedes nos han venido dando seguimiento, conocen que se da en marco a la conmemoración del Día Mundial que fue determinado para el 8 de junio, fecha que fue asignada en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la opinión pública sobre las consecuencias de la actividad humana, sobre todo qué consecuencias tienen para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de ellos. Debemos trabajar para reducir los principales problemas que los amenazan, como la sobrepesca, la contaminación marina, la pérdida de biodiversidad, la acidificación, y promover como alternativa áreas marinas protegidas y velar por el funcionamiento de estos ecosistemas y su biodiversidad, porque en el océano se encuentra nuestro futuro. Este día vamos a compartir con el foro Hablemos sobre la investigación científica de los arrecifes en El Salvador. Y tengo el gusto de que me acompañen representantes del equipo de trabajo de Hablemos de Arrecifes. Las voy a ir presentando una a una para que ustedes las conozcan, pero voy a aprovechar
un ratito de este espacio para mandarles saludos a los demás integrantes del grupo de Hablemos de Arrecifes. Un saludo para Adriana Ramírez, que no pudo acompañarnos en este día, pero estoy segura que en otra actividad ella podrá participar. Andrea Fortis, Laura Perdomo, Claudia Asensio, Gabriela López, Gerson Patris, Laura Figueroa, Maite Morán, Ruth Arévalo, Vivian Matal, Xochitl Elías. Muchos saludos para ustedes, abrazos hacia donde estén y ojalá nos estén sintonizando. Y además se encuentran otras participantes del grupo que van a tener un espacio hoy para compartirnos sobre lo que hemos trabajado. Está Alejandra Trejo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por el espacio, porque creo que a todos nos encanta hablar de arrecifes y hoy todas estamos súper contentas de tener la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que sí, en este grupo nos encanta hablar de arrecifes y qué bueno que se encuentre el espacio para que ustedes también puedan participar en estas conversaciones. ¿Qué tal? Fernanda Ramos, ella también es parte del grupo, es estudiante de la Escuela de Biología, al igual que Alejandra. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días, ¿qué tal? Pues muchas gracias por el espacio y pues es una nueva oportunidad de compartir acerca de lo que hacemos nosotros en el grupo. Muchas gracias, Fernanda. La verdad es que es un espacio muy importante, ¿verdad? Luego también tenemos a Gabriela Montes. ¿Cómo está, Gabriela? Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me parece una iniciativa maravillosa para hablar un poquito de nuestros arrecifes. Así que muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, Gabriela. También tenemos a Gilma Guerra. ¿Cómo está, Gilma? Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan para compartir un poquito acerca de lo que estamos haciendo en estos grandiosos ecosistemas. La verdad es que es súper importante dar a conocer lo que se está trabajando. Gracias. Es cierto, es muy importante compartir la información y el conocimiento que se va generando. También nos acompaña Gina López. ¿Cómo se encuentra, Gina? Hola, Johanna. Buenos días. Buenas tardes. ¿De dónde estoy? Yo estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes un poco sobre los arrecifes y el trabajo que hemos hecho en El Salvador. Así que muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Gracias a usted por acompañarnos, Gina. También tenemos a Sofía Solórzano. ¿Qué tal, Sofía? Hola, buenos días. Bien, aquí feliz de que podamos compartir un poco y que, bueno, que aprendamos juntos, ¿verdad? Porque de eso se trata también. Justamente, esa metodología de aprender juntos, respetando los saberes que tenemos, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, déjenme contarles que ellas comenzaron en este grupo de Hablemos de Arrecifes como voluntarias. Muchas de ellas hicieron sus horas sociales a través de proyectos que estuvieran vinculados al grupo y además también tesis, trabajos de graduación, algunos de ellos los veremos hoy. Y también ahora algunas están estudiando su maestría. Entonces tenemos una gama de estudiantes y profesionales visionados y con el compromiso hacia este ecosistema y seguir trabajando. Ya vamos a conocer un poco más de esto, pero me gustaría iniciar contextualizándoles que los arrecifes en El Salvador se encuentran distribuidos a través de toda la plataforma. Muchas personas no reconocen que estos ecosistemas se encuentran en nuestro país, pero realmente tenemos en la distribución varios puntos en donde podemos observarlos. Conocemos que al encontrarse bajo el agua, muchas personas no logran percibir o no logran imaginarse cómo es este mundo. Entonces, justamente este espacio es creado para trasladarle a todos ustedes qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se observa allí. Y tenemos algunos arrecifes con comunidades coralinas, como es el caso de los Cóbanos. Como es el caso de los Cóbanos,
que se encuentra en el departamento de Sonsonate. Este es el lugar donde se encuentra Porites lobates, una especie constructora de arrecife, y solamente se observa en ese lugar, en ningún otro punto de nuestra plataforma. Por eso es que es tan importante este sitio. Luego tenemos una serie de arrecifes rocosos que se encuentran distribuidos. Ustedes pueden ver ahorita el mapa. Aquí se encuentran los cóbanos. Luego ustedes pueden ver estos puntos acá y en estos de acá que son arrecifes rocosos. Usualmente los arrecifes rocosos están asociados a acantilados, como es en el caso de La Libertad y como es el caso de la Sierra de Jocuarán. Por acá, estos arrecifes rocosos justamente se encuentran en el lecho donde cae el acantilado y entra al mar, es donde se pueden observar. Y luego tenemos otros arrecifes más peculiares que siempre son sustratos duros de roca en Bahía de Jiquilisco y en Punta Mapala. Punta Mapala tiene una gran extensión también de arrecifes rocosos en todo este segmento, en toda esta área al entrar al Golfo de Fonseca. Y también otro ambiente que se encuentra asociado a los arrecifes rocosos son las islas. Entonces, alrededor de las islas nosotros podemos encontrar estos ambientes. En otra literatura ustedes podrán encontrar que los arrecifes rocosos son llamados plataformas rocosas o fondos rocosos. Sin embargo, hay que levantar la importancia de estos sistemas porque muchos de ellos funcionan muy similar a los arrecifes de coral que nosotros conocemos en otros puntos de la región o del mundo, e incluso algunos arrecifes rocosos muestran en algunos estudios que han hecho que pueden llegar a tener mayor biodiversidad de ciertos grupos. Y es importante porque estas son zonas de protección, cría, refugio de las especies, incluso las especies comerciales que nosotros comercializamos en nuestro país. Entonces son sumamente importantes, al igual que los manglares y al igual que el ambiente pelágico donde luego se desarrollan como adultos. Estas son algunas fotografías que ustedes pueden evidenciar de estos ambientes de arrecifes rocosos. Verán que hay diferentes comunidades bióticas, es decir, organismos vivos dominando esos ambientes. Esta es una fotografía de los cóbanos donde nosotros podemos ver colonias de Porites lobata y además coberturas algales bastante significativas. Es uno de los sitios donde muestra mayor riqueza de algas. Luego tenemos otras comunidades dominantes como los octocorales o también llamados corales blandos. En este grupo tuvimos a Odalisca Bridi hace algunos días, donde nos hablaba un poco de la sistemática de este grupo. Muestran diferentes morfologías y son sumamente bonitos. Ambos ambientes se han visto muy amenazados para la extracción y venta de este tipo de organismos como artesanía. Hoy se encuentran prohibidos y se encuentran protegidos también en el listado de especies amenazadas y en peligro de extinción del Ministerio de Medio Ambiente, y además se encuentran en otros tratados internacionales también, ¿verdad? Otro ambiente que se puede observar en los arrecifes rocosos es estas praderas de carijoa. Carijoa es una especie de octocoral que lo aparto un poco de, o lo represento aquí con esta fotografía apartado de este otro ambiente, porque carijoa es una especie invasora que ya tiene bastantes años de encontrarse en el país y es una especie que ha demostrado en la región ser bastante oportunista y forma estas grandes praderas donde otros organismos no se les ve desarrollarse con facilidad. Se forman estas praderas, aunque para otros lados de la región también se ha visto que compiten fuertemente con los corales negros, ¿verdad? Nosotros tenemos el registro de especies de corales negros a profundidad, sin embargo, cada vez ha sido menos escaso y las colonias casi ya no se encuentran. Luego tenemos también que estos ambientes, como les mencionaba, sirven de protección, también crean sustrato porque permiten la fijación de partículas. Entonces, crean también ambientes importantes para otros organismos. Esta es otra fotografía, este de los cóbanos y esta es de La Libertad, donde nosotros podemos encontrar frente a los acantilados este ambiente donde ven colonias de octocorales que parecen deditos, ¿verdad? Y los sustratos rocosos definitivamente se ven embellecidos y se ven también enriquecidos en su funcionabilidad por estas especies bentónicas que se encuentran en el ecosistema. Otro ambiente que también es bastante peculiar y se puede observar, esta fotografía de los cóbanos, es en los ambientes donde
habitan las esponjas. Las esponjas también son un grupo bastante abundante y que representan una heterogeneidad en el sustrato y permiten muchos organismos asociarse a ellas. Entonces ya vamos a hablar también de una parte del grupo de las esponjas más adelante. En el caso de los cóbanos, nosotros observamos una franja que va de 0 metros hasta los 13 metros desde Punta Remedio, que ustedes ven acá, es en el departamento de Sonsonate, hasta el puerto de Acajutla, donde se observa la distribución de colonias de Porites lobata. Ese es único, como les decía, en el país. Es un ambiente que muchos llaman arrecifal, ¿verdad? Un ambiente de arrecife de coral en este fragmento. Y además de esto, también podemos observar un sustrato agregado por una especie, por un género, Fosilópora, que es un coral también constructor de arrecifes. Sin embargo, nosotros ya solamente lo podemos observar con coberturas muertas. Eso quiere decir que solamente se encuentran las estructuras carbonatadas haciendo sustrato. Y esto es muy peculiar porque este género se perdió para muchas partes de la región del Pacífico Oriental Tropical para la época que se dio el evento de El Niño en el 82-83. Es muy probable que la pérdida de esta cobertura de este coral para nosotros haya sido en ese mismo tiempo. Sin embargo, no contábamos con un monitoreo desde ese tiempo y por lo tanto no tenemos los registros más que solo las anécdotas de la población que se encuentra justamente viviendo ahí desde ese tiempo. Y ellos nos platican cómo las ramas, porque este es un coral ramificado, como las ramas sobresalían incluso del agua y les imposibilitaban a veces entrar con sus lanchas, y que sí, era un arrecife visualmente diferente a como lo ven hoy, que es un poco más degradado. Es un proceso que se da en algunos arrecifes por diferentes impactos y al cual hay que tener mucho ojo, y ahorita estamos a tiempo justamente de conservar lo que tenemos. Esta información, así como las comunidades algales que se encuentran en esta franja, se levantó a través de una tesis de licenciatura. Esta la realicé yo junto a mi colega Marco Tulio Navarrete en el 2007. Ahí pueden encontrar bastante información sobre este segmento. Luego, entonces, uno de los grupos importantes que les mencionaba para estos ambientes son los octocorales. Se han estudiado también los octocorales de todo el litoral salvadoreño. Ustedes pueden ver en este mapa unos gráficos pastel que representan la cantidad de especies y géneros que se encuentran en cada uno de los puntos. Para esto se muestrearon alrededor de 50 sitios de arrecifes rocosos para conocer la riqueza, la abundancia y la distribución que mostraba este grupo en la plataforma. Y vemos que hay algunos puntos donde se presenta una alta riqueza de autocorales, sobre todo en los cóbanos y en la Libertad, donde la composición de las especies en este segmento es bastante similar y cambia un poco cuando nos acercamos a sitios donde hay manglares y donde las áreas rocosas se encuentran dentro de los manglares. Ahí hay especies registradas para acá que no están en los arrecifes rocosos en aguas abiertas. Eso lo hace bastante peculiares. Y luego tenemos una composición similar entre Punta Mapala y las Islas del Golfo, que también esta similitud se muestra justamente para los arrecifes de Panamá y Costa Rica, mientras que esta composición se parece más a México. Esto tiene, tiene la explicación de que nosotros somos el límite de provincias biogeográficas donde la composición de especies pues, de este segmento es un poco más similar al lado de México, y este segmento al oriente del país es más similar pues entonces a los otros arrecifes. Pero no están marcados, solamente son algunas especies que no se registran en cada uno. Requiere mayor esfuerzo, claro, para conocer un poco más. Sin embargo, en este trabajo que se realizó a nivel de tesis de maestría, esta es mi tesis de maestría en el 2012, se han sacado dos manuscritos que están, uno por publicarse en diciembre de ese año y el otro se encuentra sometido en una revista también arbitrada, y se cuenta con la descripción de cada una de las especies que tenemos en el país.
Le voy a dar entonces espacio ahora a Gabriela Montes para que nos explique un poco sobre las bacterias heterótrofas. Gabriela, es su tiempo. Hoy les voy a hablar un poquito sobre una investigación que realizamos, bueno, mi persona y mi colega Vivian Matal, cuyo objetivo principal era determinar la concentración de bacterias heterótrofas en la zona recifal del área natural protegida complejo Los Cóbanos. Y dentro de las bacterias heterótrofas también tuvimos énfasis en la concentración de vibrios. La concentración de bacterias heterótrofas en promedio fue de 2.82 por 10 a la 4 UFC por ml. Y la mayor concentración fue registrada en febrero en la playa El Flor, con 1.08 por 10 a la 5 UFC ml. En el caso de la concentración de vibrio, de igual manera, fue en febrero donde hubo la mayor concentración, con 2.83 por 10 a la 5 UFC ml, solamente que esta fue reportada para Punta Remedios. También otro de nuestros objetivos era ver cómo era la relación de la concentración de ambos grupos con los parámetros físico-químicos. Entonces, para esto utilizamos el análisis de componentes principales, donde se nos separaron los grupos por mes de muestreo. Es decir, se nos separaron por febrero, marzo y abril, donde las condiciones que favorecieron estas concentraciones fueron condiciones intermedias de oxígeno disuelto, turbidez y temperatura, y hubo una leve disminución de la salinidad en comparación con los otros meses de muestreo. De igual manera, uno de nuestros objetivos no era identificar, pero en febrero se nos presentó una colonia diferente en TCBS, por lo cual procedimos a identificarlas con pruebas API-20NE y logramos identificar a Crisobacterium indologenes. Este es el primer registro de esta bacteria para El Salvador. Luego hay diferentes proyectos que se pueden llevar a cabo con estos grupos, ya que es uno de los grupos menos estudiados en nuestro país. Algunos de los futuros proyectos pueden ser identificar las especies, porque ahorita nosotros solamente hemos determinado cuáles son las concentraciones de bacterias heterótrofas y de vibrio, pero no hemos identificado cuáles especies hay. Entonces, eso es uno de los futuros proyectos, y determinar la biomasa. De igual manera, otros grupos de bacterias como las nitrato reductoras y las sulfato reductoras, está bastante relacionadas con las concentraciones de oxígeno. Así que es otro de los grupos que es importante enfocarse. De igual manera, para futuros proyectos es importante tomar en cuenta otras variables físico-químicas. Algunos de ellos, quizás diría la más importante, es el carbono orgánico disuelto, el DBO de QO. Es uno de los parámetros que se tiene que tomar en cuenta para futuros proyectos. De igual manera, los nutrientes, nitratos, sulfatos, fosfatos y otros grupos de microorganismos que están estrechamente relacionados con las bacterias, zooplancton, microhongos, protozoarios. De igual manera, para futuros proyectos es importante que llevemos a cabo un monitoreo para saber cuál es la dinámica natural del ecosistema. Y así podemos proponer normas específicas para nuestros arrecifes en cuanto a las bacterias. De igual manera, así como mencionaba la licenciada Johanna, ya que Porites lobata es el único coral formador de arrecifes en nuestro país, es importante determinar cómo están las bacterias en el agua circundante de este coral y de igual manera en el tejido y el mucus. Ya que en nuestro estudio estudiamos los vibrios, que pueden ser especies patógenas para el ser humano, es importante que determinemos las concentraciones de estos en especies comerciales, ya que puede traer enfermedades para el ser humano. Bueno, esta es mi intervención por ahorita y vamos a continuar con Alejandra. Muchas gracias. Bueno, yo continúo hablándoles sobre las esponjas perforadoras de El Salvador. Quiero mencionar que estos resultados han sido extraídos de una publicación que se hizo en conjunto con otros investigadores de la región. Pude participar en esta publicación en compañía de Cristian Pacheco,
José Luis Carballo, Jorge Cortés, la maestra Johanna y mi persona, donde se realizó una investigación sobre las esponjas perforadoras del Pacífico Centroamericano. Entonces, en esta ocasión yo extraigo los resultados para nuestro país, pero antes voy a empezar explicándoles qué son las esponjas. Las esponjas, en términos muy sencillos, es una agrupación de células que funcionan juntas con muy poca integración y control de sus actividades celulares. No tienen órganos, no forman tejidos, no han llegado a ese nivel de especialización, pero cada célula que tienen ha sido especializada para realizar una función. Entonces, esta simplicidad les ha dado como un gran éxito evolutivo. Tanto ha sido su éxito que hasta la fecha se conocen alrededor de 11.000 especies, pero se estima que en el mundo hay alrededor de 15.000 especies que todavía la mayoría no han sido descritas. Bueno, dentro de las esponjas se encuentran cuatro clases. Dentro de la clase más grande, que es la clase de Hemospongia, se encuentra la familia Clionidae, que esta incluye a las esponjas perforadoras. Las esponjas perforadoras son conocidas por su habilidad para penetrar y disolver sustratos de carbonato de calcio por medio de mecanismos químicos. Como pueden ver en la presentación, estas esponjas no son visibles tan fácil en los arrecifes porque se encuentran dentro de estructuras de carbonato, como pueden ser conchas de bivalvos, esqueletos de corales y otro, o cualquier otro material que esté compuesto por carbonato de calcio y aún en rocas. ¿Por qué son importantes estas esponjas? Uno, le dan salud a los ambientes porque gracias a su actividad de filtración, ellos pueden limpiar muchos virus y bacterias que se encuentran en el agua. Se conoce que filtran hasta el 23 al 63% de virus y bacterias que se encuentran en el agua. Aparte de eso, dentro de su biomasa, las esponjas pueden albergar a muchos organismos fotosintéticos, por lo que contribuyen a la producción primaria. También regeneran, son parte de la regeneración de nutrientes y contribuyen a la bioerosión de las playas. Siguiente, por favor. Entonces, como yo les mencionaba, esas esponjas las podemos encontrar en ya sea la matriz arrecifal, que es la fotografía grande que tiene ese trozo de carbonato de calcio, o se pueden encontrar en los escombros o esqueletos coralinos, como son esos pedacitos chiquitos que se ven. Entonces, para poder encontrar estas esponjas, tuvimos que ir quebrando cada pedacito de coral para ver dónde estaban estas esponjas. Y se ven exactamente como este circulito que se encuentra más arriba. Para poder identificar estas esponjas, tuvimos que anotar todas las características que encontramos de ella. Por ejemplo, si está habitando en todo el pedacito calcáreo, si se encuentra solo en las orillas, si se encuentra en medio, qué color es la esponja, la consistencia que tiene. Todas estas anotaciones se hicieron por medio de un estereoscopio, pero algo que nos va a dar la información exacta de qué especie es, para poder ponerle nombre y apellido, tuvimos que ver unas estructuras espiculares. Estas espículas, que son como estos alfileres de vidrio que se ven ahí, están hechas de sílice, que en nuestro caso serían como nuestro hueso, son el esqueleto inorgánico de las esponjas. Entonces, para saber, para conocer este tipo de espículas, teníamos que disolver la materia. Entonces, tomábamos un trozo de la esponja, la disolvíamos en ácido nítrico o en cloro, esperábamos a que la materia orgánica se disolviera, y cuando estas espículas estaban aisladas, procedíamos a la identificación de las especies. Entonces, lo que concluimos y obtuvimos como resultados, si me pasan a la siguiente, por favor, es que tuvimos 6 nuevos registros para el país. Quiero resaltar que esta investigación por parte del país, en la zona del país, solo se realizó en 2 playas del área natural protegida de Los Cóbanos. Entonces, como pueden ver, estos alfileres, estas espículas, son muy diferentes entre cada especie. Para el género Cliona se encontraron 3 especies, Cliona microstrongilata, Cliona posilópora y Cliona vermífera.
Entonces pueden ver la variedad de espículas que se tiene para cada especie, y como pueden observar también son esponjas muy chiquititas, o sea, dentro de este material calcáreo que ven ahí en estos círculos, las esponjas son esa manchita amarilla y esas manchitas rojas que se ven como por el borde del resto calcáreo. En la siguiente les enseño las otras tres especies que encontramos, que ya son pertenecientes a otros géneros. Encontramos Cliotosa tilostrongilata, Siphonodictyon crypticum y Tosa calpulli. Entonces, como pueden ver también, son muy diferentes las espículas que tienen. Esta fue la información que tuvimos que recabar para poder identificar las especies. Pero sentimos que para hacer el primer esfuerzo sobre el estudio de esponjas perforadoras, tuvimos excelentes resultados. Hace falta ver, como pudieron observar en el mapa que la maestra Johanna nos enseñó antes, nos faltan muchos arrecifes por conocer, entonces sabemos que pueden haber más especies de esponjas que están ahí. Y de mi parte, eso es todo por el momento. Esa fue la riqueza de especies de esponjas que encontramos por el momento. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a dar espacio para Gilma Guerra. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que realizamos sobre cirripedios torácicos en Punta Pala. Para empezar, son crustáceos que se encuentran dentro de la intraclase cirripedia. Estos crustáceos, según la clasificación de Ruggiero et al., constan de tres importantes superórdenes, es infraclase, que son acrotorácicas o cirripedios excavadores, los rizocéfala o cirripedios parásitos, y la importancia para este estudio, que era torácica o cirripedios verdaderos. Algunas características generales de ellos es que son colonizadores del litoral rocoso, son de vida libre en fase juvenil y en fase adulta se adhieren a un sustrato para toda su vida. Se reconocen alrededor de unas 1.500 especies. Se les reconoce como competidores primarios y también como indicadores de contaminación. De estos dos, podemos observar que hay dos tipos de cirripedios. Hay con pedúnculo y sin pedúnculo. Con pedúnculo, el pedúnculo es la parte carnosa que se puede observar en una de las fotos que sostiene la concha. Es esa parte carnosa que ustedes observan que sostiene la concha, y el otro es la concha que se adhiere directamente al sustrato. Y la principal característica de estos animales es que poseen una serie de cirros en sus patas, que es lo que les da el nombre. Esta serie de cirros les permiten a ellos hacer diversas actividades, que va desde alimentación hasta la reproducción. Bueno, Punta Mapala se encuentra en La Unión. Forma parte de la planicie costera de nuestro país, y de este litoral rocoso se eligieron tres playas, que son La Pulgosa, La Construcción y El Faro. Estas playas, constituidas principalmente por rocas y algunas pozas intermareales, el estudio se realizó entre octubre y noviembre del 2017. Pues para la fase de campo, lo que se hizo fue hacer la recolecta de individuos en 150 metros sobre una línea vertical de la costa. Se tomaron datos de temperatura, se tomaron datos de profundidad, y también se le tomó en cuenta la ubicación del individuo sobre la roca, si estaba debajo, sobre o en costado de la roca, como también algunas, si estaban asociados a alguna comunidad bentica. Por ejemplo, hay una foto donde observan un grupo de cirripedios que están asociados a alga calcárea. Ya en fase de laboratorio, que fue la fase de identificación, se les tomó fotografías, se anotaron algunas características morfológicas, se fijaron un alcohol al 70% y luego la posterior identificación. Para la identificación se hizo a base de las placas de la concha. Ya en los resultados se obtuvo un total de 10 especies, 8 de estas son nuevas para nuestro país. Estas 10 especies están en un solo orden, que es el orden Cecilia. Son cirripedios sin pedúnculo y en tres familias. Yo les he colocado una fotografía de esas tres familias, que son la familia Balánide,
la familia Tamálide, la familia Tetraclítide. Se las coloqué solamente para que vean ciertas características y diferencias de ella. Por ejemplo, en el Balánide, la concha es circular, pero desde la base hasta el ápice de la concha, mientras que para los Tamálides la concha es más aplastada. Tetraclítide tiene características más particulares. Ellos tienen un color grisáceo, pero este puede cambiar. Pero la característica principal es esta serie de costillas longitudinales alrededor de la concha. De estas tres familias, Tetraclítide lo vamos a encontrar mide alrededor de 25 milímetros en nuestro litoral, mientras que Balánide y Tamálide desde los 2 milímetros hasta los 7. Gracias. Muchas gracias, Gilma. Seguimos entonces con Fernanda Ramos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a continuar conversando un poco acerca de la investigación con equinodermos que hacemos en el país. Y bueno, solo comentarles que los equinodermos son todo este grupo de organismos al que pertenecen las estrellas de mar y sus parientes. Hablando en concreto de la investigación que realizamos, está publicada en la revista de Biología Tropical y se titula Riqueza y distribución de equinodermos en los arrecifes rocosos de Punta Mampala y los Cóbanos en El Salvador. El objetivo principal de esta investigación fue conocer cuál era la riqueza y la abundancia de los equinodermos asociados a los arrecifes rocosos de poca profundidad en nuestro país y también conocer cuál es la relación que existe entre las especies que encontramos en el país y variables abióticas del ecosistema, como pueden ser las variables de temperatura, rugosidad del sustrato, salinidad del agua y distancia de costa. Entonces, como resultado, tuvimos 7 especies registradas durante el estudio, 3 de ellas que corresponden a ofiuras, que son las estrellas frágiles, que son Ophiocoma aetiops, Ophiocoma alexandri y Ophiorix rudis. De ahí 2 especies de lirios de mar, que son Diana mexicanum y Echinodermata bambrumi, y 2 especies de pepinos de mar, Polytrichia persei y Astrocucumis opulum. La siguiente, por favor. Y bueno, las especies que fueron más abundantes durante todo el estudio fueron el erizo de mar, Echinometra bambrumi, con 106 individuos para ambas playas, y las estrellas frágiles, Ophiocoma aetiops, con 27 individuos, y Ophiocoma alexandri, con 25 individuos, siempre para ambas playas. También, bueno, con el objetivo de conocer, como les mencionaba, cuál es la relación que existe entre las variables abióticas y las especies, realizamos un análisis de correlación canónica, el cual nos muestra que, por ejemplo, el pepino de mar o los Trichia persei estuvo, y estuvo más asociado a sitios que tenían temperaturas alrededor de 30 o 31 grados centígrados. Y también es interesante notar que ese mismo erizo de mar con la estrella frágil, o sea, como Alexandre, estuvo más asociada a sitios que tuvieran mayor rugosidad. Eso quiere decir que por su tipo de hábitat, estas especies prefieren este tipo de mar, ya sea por alimentación, para resguardarse de un predador, entre otros motivos. Y también las otras 2 especies de estrellas frágiles, Ophiorix rudis y Ophiocomaetidos, estuvieron más asociados a sitios que presentaron mayor salinidad. Y bueno, hablando un poquito como de futuros trabajos o trabajos que se están realizando actualmente, por ejemplo, está trabajando en la elaboración de un listado actualizado de las especies de equinodermos para El Salvador, así como también estamos trabajando en publicar el estudio de las especies de equinodermos que se encuentran depositadas en museos y colecciones científicas que están en revisión, y quizás también como a mediano plazo, uno de los objetivos que tenemos es continuar con el monitoreo de los arrecifes y también principalmente con equinodermos para este grupo.
y con él de esta forma conociendo cómo va variando la población. Y eso sería todo de mi parte. Continuamos. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. En estos momentos, entonces, nos comparte la información Gina López. Hola, muchas gracias, Johanna. Quisiera hablarles un poco sobre mi trabajo con opisobranquios, pero antes de eso, me gustaría introducir un poco sobre qué son, para que la gente conozca más sobre ellos. Bueno, los opisobranquios, o babosas marinas, como se conocen comúnmente, se encuentran dentro del grupo de los moluscos. Y son de los más diversos morfológica y ecológicamente en los océanos, presentándose en distintos tamaños y formas. Este grupo puede que resulte muy peculiar para los buceadores y captura la atención de ellos porque los colores de las babosas marinas son muy llamativos e inclusive pueden ser fluorescentes. Estas babosas marinas se pueden encontrar en todos los mares, desde los polos hasta los trópicos, pero presentan su mayor riqueza de especies en las zonas subtropicales. La mayor parte de los opisobranquios suelen ser bentónicos, aunque se encuentran algunas especies pelágicas. Con respecto a la reproducción, los opisobranquios son hermafroditas simultáneos. Y por otro lado, una característica altamente especializada y posiblemente crucial para su evolución está representada por su diversa dieta, sabiéndose que algunos completan su ciclo de vida en el sustrato del cual se alimentan, siendo organismos sésiles o de movilidad limitada. Siguiente, por favor. Bueno, yo realicé el estudio con opisobranquios en el 2015 para mi tesis de licenciatura. Y bueno, la mejor técnica, quisiera hablar sobre la técnica para la búsqueda de estos organismos, es la técnica de buzo errante. Y así, dependiendo de los objetivos de trabajo que uno tenga, debe ser el esfuerzo de búsqueda que se aplica. Y podría ser la recomendación de que si se va a trabajar específicamente en intermareal, para el área del Pacífico salvadoreño, se trabaje en marea baja. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la turbidez del agua debido a la marea alta dificulta muchísimo la visibilidad. Bueno, para mi tesis de licenciatura, entonces yo recolecté manualmente a los organismos para fines taxonómicos, buscándolos sobre esponjas, entre macroalgas, sobre rocas y también debajo de las rocas, siempre teniendo el cuidado de colocar las rocas en el sitio donde ellas estaban. Y algo muy importante para cumplir mis objetivos fue anotar también el tipo de sustrato en el que fueron observados. Y ya que este grupo, a diferencia de los demás moluscos, carecen en su mayoría de estructuras conqueológicas, o sea, conchas, que permitan la identificación de ejemplares preservados o muertos, es muy importante resaltar que se debe de percibir y anotar todas las características morfológicas que ellos tengan cuando estén vivos, ya sea la coloración, las medidas, el tamaño, la forma, porque todo eso luego va a ser muy dificultoso, básicamente se pierde el momento que ellos se preservan o se mueren. Y yo, para lograr identificarlos de una mejor manera también, ocupé la guía taxonómica del Pacífico Este Tropical, que recomiendo mucho, de Camacho García, Goslinger y Valdés, en el 2005. Siguiente, por favor. Bueno, para hablarle un poco sobre los resultados y la riqueza de los opisobranquios en mi estudio, quisiera comentar que El Salvador cuenta con 6 órdenes de babosas marinas registradas. Para mi tesis de licenciatura yo logré registrar 3 especies dentro de 4 órdenes de estos. El primero, como pueden leer ahí, es el Norden Anáspide, que contenía 3 especies. Aplicia párvula, que logran ver en la imagen al lado izquierdo del texto, ahí donde se señalan. También está Dolabrífera nicaraguana, estilo que los esteatos. Luego, al siguiente orden, que solo encontré una especie, también logran ver ustedes la imagen al lado derecho del texto, es Navanaxa enigmaticus. Y el orden donde se registraron mayor número de especies fue el orden Nudibranquia,
con Diablula Greley, ustedes también les coloqué un ejemplo de un nudibranquio que está señalándolo ahorita ahí en la pantalla. También está Oreoprismática Sedna, Felimida Dali, Felimida Sponi, Yoruna Osset, Saringa Ibica. Y por último, para el último orden, fue el orden Sacoglosa. En este orden Sacoglosas, al igual que en el orden Anáspides, se registraron tres especies que pueden observar ahí en donde estoy señalando ahorita, que si ustedes comparan esta babosa con las demás, ellas, como les mencionaba, son muy diferentes, muy peculiares, cada una, cada especie, cada grupo. Entonces, eso las hace también como muy interesantes. Las otras especies son Alicia fusila y por último Polibranquia viridis. En total fue un registro de tres especies. Siguiente, por favor. Luego también me gustaría comentar sobre un trabajo externo a mi tesis de licenciatura y es sobre una nota científica que publicamos en conjunto con la maestra Johanna Segovia, en donde se describe el primer registro en El Salvador de un nudibranquio pelágico específicamente, llamado Glaucus atlanticus por su nombre científico, el cual fue publicado en la Revista Mexicana de Biodiversidad. Y lo comparto también por motivo de quien sintió interés en el grupo y quiera comenzar a hacer alguna lectura sencilla sobre las babosas marinas que se registran en El Salvador. Muchas gracias. Ahorita los dejo con la licenciada Sofía Solórzano, que ya va a hablar un poco sobre corales. Buenos días, gracias Gina. Bueno, sí, dentro de todos los grupos yo me enfoqué en corales, específicamente en el tema de reclutamiento. Eso lo realicé para mi tesis de licenciatura. Bueno, para contarles un poco de lo que yo hice o de lo que hago. Primero que nada, el reclutamiento es un proceso que está ligado para, en la colonización y permanencia de los arrecifes de coral. Este viene justamente después de la reproducción. Es ese momento en el cual la larva, luego de la reproducción, se establece en un punto, adecuado y él comienza su metamorfosis, así para ya formar parte de la colonia adulta. Este proceso viene involucrado por un individuo, o lo realiza más bien un individuo al cual le denominan recluta o coralito. Este es el nuevo pólipo que se integra, ¿verdad? Después de la larva. Este depende, bueno, este individuo, su nombre va a depender, o el proceso va a depender de la talla de este, porque dependen ciertas tallas. Esto es diferente para las especies que se estén estudiando. En mi caso, que fue Porites lobata, el que yo estudié, se le denominaba recluta si era menor de los 2 centímetros. Ya luego de haber pasado ese periodo como bien crucial de su vida, ya se puede determinar que él ha salido de su reclutamiento, ya cuando pasa de esa talla, y ya puede ser parte de las colonias adultas. Se podría decir que el reclutamiento es aquella etapa juvenil de estos organismos. Siguiente, por favor. Uno de los componentes que se tocaron en mi estudio fue la tasa de reclutamiento en sustrato artificial. La metodología fue basada en las investigaciones realizadas en México por Sala Melo y en el Pacífico de Costa Rica por Cristina Sánchez. Con algunas modificaciones para el área que nosotros estábamos estudiando, que fue en los cóbanos. El material utilizado fueron losas de barro. Estas se ubicaron en dos diferentes distancias desde la costa. Sin embargo, la profundidad básicamente era la misma, no varió. Estas se ubicaron 20 losas en total. Y bueno, mi trabajo tuvo una duración de un año, del 2017 al 2018. Y las losas se fueron extrayendo trimestralmente. Es decir, cada 3 meses, desde que inició la investigación, se fueron extrayendo un número de las losas hasta finalizado el experimento. Estas losas luego, ¿verdad?, fueron llevadas al laboratorio,
fueron observadas y dependiendo, bueno, como nuestro objetivo era visualizar, ¿verdad? Si había o no reclutas de Purites Lobata, entonces esta era lo que se verificaba. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entre los resultados que obtuvimos ya una vez extraídas las losas, se recuperaron solo 18 losas de las 20 que pusimos y bueno, entre esas 18 logramos encontrar dos reclutas de Purites. El primer recluta se tuvo en el mes de junio y el segundo en el mes de diciembre, que esto coincidió con la literatura consultada que decía que entre esos meses estaba la época de reproducción de esta especie. Bueno, y al final nuestro resultado final fue de 1.33 individuos al año por metro cuadrado. Esa fue la tasa de reclutamiento que observamos para el área del arrecife de los Cóbanos. Bueno, y con eso podemos concluir, ¿verdad?, que en el arrecife de los Cóbanos se tiene aproximadamente, ¿verdad?, dos individuos nuevos al año. Y esa fue como la primera visualización de este tema en el país. Y bueno, lo que pudimos observar es que para el arrecife de los Cóbanos sí hay una regeneración genética, es decir, no solo, las colonias no solo dependen de la reproducción asexual. Y esto sería lo que podría compartir. Muchas gracias, Sofía. Le voy a hablar un poco más. Como han visto, son diferentes temáticas. Es una gran pincelada de lo que hemos trabajado para los arrecifes en nuestro país. Y la idea es que ustedes conozcan que ha habido diferentes productos, diferentes investigaciones, resultados, conocimientos generados y que están disponibles también. Toda esta información disponible para ustedes en el momento que quieran leerla. Y también cada uno de nosotros es abierta a conversar sobre ella. Espero que en próximas actividades podamos profundizar en cada una de las temáticas. Ahorita vamos rápidamente compartiendo la información más o menos que ya se tiene un producto, una publicación o una tesis. Además de todo lo que han hablado algunas mis colegas, también hemos evaluado el impacto que tuvo el fenómeno del niño pasado, que fue para el 2014-2016. Eso se hizo a través de datos de monitoreo que se establecieron desde el 2014 hasta la fecha y podemos observar básicamente ciertas tendencias ecológicas que se dieron asociadas justamente al cambio de temperatura producto de este fenómeno, al calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico. Entonces, prácticamente acá en este análisis estadístico nosotros sustentamos estadísticamente las tendencias que yo les voy a describir ahorita, que se pueden observar mejor justamente en el gráfico que estoy apuntando ahorita con la flecha. Y ustedes ven acá los diferentes colores. Oraciones, pues son diferentes coberturas de las categorías que nosotros analizamos. Algas rojas es este color, como rosa. Algas verdes es el color verde. Hemos tratado de darle la misma, el mismo color, digamos, el alga parda, justamente este segmento que va acá. El turf, este sí tiene un color más como piel o blanco hueso, y acantófora, que es roja. Acantófora es una especie que nosotros analizamos aparte porque es una especie de alga roja invasora en los Cóbanos. Entonces, este análisis se hizo nada más para los Cóbanos porque sabemos que el cambio de temperatura afecta en primera instancia al coral formador de arrecife que tenemos justamente en ese sitio, Purites Lobata. ¿Qué es lo que pasa? Al darse el cambio de temperatura, pues los corales se ven estresados, que están acostumbrados a estar a cierto rango de temperatura y cuando se calienta el agua, entonces ellos como una medida de, así como cuando nosotros nos da temperatura, bueno, el cuerpo reacciona y trata de sobrellevar ese estrés. Los corales lo que hacen es justamente perder las zooxantelas con el que tienen asocio. En este caso, Purites Lobata tiene un asocio con zooxantelas bastante fuerte y al darse este estrés, pues lo que hace es se rompe ese asocio para ahorro de energía.
Entonces es muy importante para este tipo de ecosistemas donde están este tipo de especies, pues llevar el monitoreo de las coberturas. ¿Y qué fue lo que pasó en el Niño Intenso? Que justamente desde 2014, 2015 y 2016 ya fue menor, justamente se empieza a dar una pérdida de cobertura viva de Porites lobata. Deja, luego de que muere la cobertura de coral, ¿verdad? Luego que muere el coral, pues ese sustrato queda disponible y entonces nosotros empezamos a evidenciar que la especie invasora acantófora, pues actuó de manera oportunista justamente a colonizar ese sustrato disponible. Acantófora también tiene una gran resistencia al agua caliente, lo que las otras especies que representan las otras grupos de algas pues no presentan. Justamente nosotros vemos mayores coberturas de ciertas algas como la alga parda, que aumenta cuando hay un enfriamiento, aunque el enfriamiento en los trópicos pues no es aguas frías exactamente, pero lo decimos en esa terminología para que se entienda que es muy diferente a la temperatura que se mantiene con regularidad. Estas son aguas posiblemente entre 27, 28, tal vez a veces 30 grados centígrados. Sin embargo, los cambios que hubo para la época del Niño fueron cambios de 4 grados centígrados. Recuerden que estamos hablando de una franja que está muy cerca de la costa, que es, no es nada profunda, ¿verdad? Tenemos desde 0 metros hasta 5 metros de profundidad por cambio de marea. Entonces, el alga parda se asocia más a temperaturas un poco más frescas. Las algas verdes se asocian a cierta temporalidad, probablemente a una aportación de nutrientes que todavía está como un futuro estudio evaluar, pero sí se tienen las épocas en que aumenta esa cobertura. Y el alga roja justamente fue que aprovechó, aumentó su cobertura, la acantófora, cuando estuvo este evento de mayor calidez en el agua y coberturas muertas de corales que permitieron llegar a su colonización. Entonces, tenemos que esta información es muy importante en el momento de manejo. Podemos saber qué escenarios deparan en cada evento, por ejemplo, del Niño, aunque cada caso podría ser muy particular, y por eso es que es importante llevar el monitoreo. Pero esta información para nosotros es vital en caso de crear herramientas de gestión o herramientas de políticas públicas, ¿verdad? Por eso esta información es sumamente importante. Ustedes aquí pueden ver las mayores coberturas de alga parda. Sabemos que las hace Empadina, que es esta especie de lechuga que está en el sustrato, ¿verdad? Es de color, ustedes en la fotografía pueden verlo más verde, pero se clasifica dentro de la división de algas pardas. Luego tenemos la Alimeda, Codium, son de las especies que hacen mayor cobertura en el grupo de algas verdes. En las algas rojas, generalmente nosotros podemos estar observando a Acantófora, que en el caso de esta fotografía que están viendo aquí en el 2006, es así como se empezó a observar en el sitio, más o menos siguiéndole la pista. La primera vez que fue observada para los cóbanos fue en el 2004 y ya en el 2006 se miraba cómo cualquier comportamiento de especie invasora que tiene éxito, pues llega y todos los sitios generalmente que eran planos y que presentaba, y en las épocas en que se presentaba aguas cálidas, pues esta especie es bastante oportunista y tiene cierta ventaja, además de que también tiene ventajas en su ciclo reproductivo, que si nosotros arrancamos esta alga, que es una de las opciones, digamos, que a veces se da cuando hay una especie invasora, pues ella se reproduce todavía más rápido. Entonces, esos son datos que es importante tener en consideración. Para el 2015, en los monitoreos que nosotros estamos observando, ya esto fue hace un par de años, pero esa es la tendencia hasta que se dio el evento del Niño, que volvió a observarse de esta manera. Pero ya en el 2015 nosotros la mirábamos de esta forma, un poco más pegada al sustrato. Mirábamos algunas especies de lábridos que se estaban alimentando de ella, por lo tanto podríamos estar viendo que hay un potencial depredador, pero sin embargo hay que hacer los estudios al respecto. De hecho, hay varias iniciativas que están viendo
realizar estudios estomacales con algunas especies de peces arrecifales, que los peces lastimosamente, por anécdotas hemos visto que han ido cambiando su estructura, pero sin embargo no están los suficientes datos como para asegurar el por qué se deben esos cambios. Generalmente se dan por presiones de pesca, ¿verdad? Malas prácticas de pesca, pero hay que estudiar al respecto. Este es un ejemplo que me gusta colocar porque ustedes pueden ver la misma colonia en el 2005 y en el 2016. Entonces ustedes pueden ver cómo se ha visto impactada su cobertura justamente por diferentes cambios en el ambiente. Uno de esos fue el fenómeno del Niño, donde perdió mucha de su cobertura y pues la acantófora llegó a colonizar sobre esas especies. Y algo peculiar que se da a veces en las colonias es que no muere la colonia en su totalidad, sino que quedan pequeños parches, incluso pueden llegarse a minimizar como reclutas de nuevo. Entonces, esa es una forma estratégica que estos organismos tienen para volver a ganar cobertura, porque cuando quedan esos pequeños fragmentos, pues el metabolismo de ellos aumenta y tratan de crecer y tratan de volver a llegar a ser una colonia grande para poder afrontar cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, las condiciones que nosotros tenemos en los cóvanos, donde hay bastante presencia de nutrientes, mucha sedimentación, tienden a haber algunos fenómenos de marea roja muy cerca del área donde están estas comunidades, lo cual también puede provocar blanqueamientos, pues afecta y no deja que la colonia por sí sola pueda competir. Además, vimos varios fenómenos de blanqueamiento, ¿verdad? Ustedes pueden ver acá, desde fuera del agua, nosotros podemos observar estas colonias blancas. Hay muchas personas cuando no conocen del fenómeno, dicen qué bonito se miran los corales porque están bien blanquitos, pero realmente eso es una forma que tiene justamente el coral de tratar de sobrellevar ese estrés, pero al pasar en ese estrés más de 3 meses empieza a morir su cobertura y es así como se va viendo cuando se muere el tejido. El tejido se va perdiendo, se va necrotizando, llegan bacterias, llegan microorganismos a degradar y se puede ver la actividad que tienen por el burbujeo que a veces se presenta en las colonias y es la actividad de degradación justamente de este tejido. Fenómeno que se dio alrededor del fenómeno del Niño que les estaba explicando, pues se publicó, se expuso en diferentes congresos y además también se escribió un artículo científico sobre los avances y desafíos que este ecosistema podría estar presentando con el marco de la Agenda de Cambio Climático de la zona costero marina del Salvador. Además, hemos trabajado algunas otras arrecifes, ¿verdad? Que si bien son arrecifes artificiales, muchos hechos de manera premeditada, como los arrecifes que nosotros podemos estar encontrando en el estero Jaltepeca o en el estero de Jiquilisco, que son estas fotografías que ustedes ven acá, que son más funcionales como agregadores de peces, pero también hay organismos bentónicos que llegan a colonizar. También se ha trabajado caracterizaciones biológicas de áreas propuestas con importancia arqueológica, porque los barcos generalmente han tenido sus fallos o han tenido sus percances muy cerca de los arrecifes, dado al fondo rocoso que presentan, ¿verdad? Entonces, muchos de estos sitios arqueológicos importantes se asocian a los arrecifes, ¿verdad? Como es el caso de San Blas, en Valle Quirisco, los Cóbanos. En el caso de Acajutla, específicamente, también se realizó un proyecto asociado con el Ministerio de Cultura, con el Puerto Viejo de Acajutla. Estas dos son algunas fotografías que nosotros podemos observar en el Puerto Viejo, ya colonizadas por octocorales y esponjas. Para ir finalizando, les quiero compartir algunos otros resultados. Realmente este es un espacio muy corto donde hemos tratado de darles unas pinceladas, como les menciono, de algunos aportes importantes que se han generado a través de tesis, a través de publicaciones, a través de divulgaciones, como en congresos, ¿verdad? Pero además de esto, queremos compartirles que alrededor de 24 resúmenes de todo el contenido que nosotros hemos generado como equipo de trabajo se han presentado en 12 congresos entre 2014 y 2020. Es importante difundir la información
los resultados que se van obteniendo, no solamente en la comunidad, no solamente en el país, sino también en la región. También tenemos 15 trabajos de graduación de licenciatura, los cuales han sido ejecutados ya, algunos finalizados, otros en proceso de finalización. Tenemos también en proceso y publicados 20 artículos científicos, una serie de voluntarios y una serie también de personas que han estado relacionadas a diferentes proyectos por servicio social, alrededor de 10 informes técnicos en cuanto al estado de salud del ecosistema. También tenemos 15 artículos en periódicos y blog, ya sea realizados por nosotros mismos o por periodistas que se interesan en el ecosistema y que quieren difundir también la información. Hemos realizado 2 cursos de sensibilización y hemos participado en varios espacios de divulgación, tanto en la comunidad como en la sociedad, como en los foros internacionales que se realizan y en congresos internacionales. Además de esto, varias ponencias en centros de educación superior, llevando un lenguaje un poco más amigable a centros escolares de diferentes puntos del país, ¿verdad? Pero también estudios a nivel superior, centros de estudio a nivel superior. Además de eso, estamos estructurando y ya casi está listo, lastimosamente por el escenario en que nos encontramos se ha retrasado un poquito, pero se tiene trabajado ya un libro que está en proceso de publicación para niños con la información vital, porque creemos que los niños también tienen el derecho a conocer qué es lo que tienen, sobre todo los que son miembros de las comunidades más cercanas, qué es lo que están viendo y por qué tienen que protegerlo. Esto nace porque han habido algunos eventos en los cuales la misma comunidad ha participado extrayendo organismos que luego han sido declarados en peligro, ¿verdad? Y han sido protegidos porque ellos no tienen la información de por qué estos organismos son importantes, ¿verdad? Dentro del ecosistema. Entonces creemos que este podría ser un aporte para que las comunidades también tengan de cerca la información de su propio ecosistema, el que está frente a ellos. Luego también a través de representaciones técnicas hemos hecho aportes con la información que hemos generado en algunas políticas públicas que se han trabajado. Creo que con esto voy a dar el cierre de lo que queremos compartirles. Sin embargo, hay muchas cosas atrás de esto. Espero que lo que les haya causado curiosidad o que les haya causado alguna duda, por favor, escríbanos en el segmento de comentarios justamente del Facebook Live para trasladarlas luego que nosotros finalicemos el siguiente segmento que viene. Les voy a pedir a las panelistas que por favor coloquen sus cámaras, ¿verdad? Para que nosotros podamos conversar. Muchas gracias. Vamos ahora a dar vamos a seguir con el segmento. Hemos preparado una serie de preguntas que me gustaría que ellas contestaran para trasladar el sentir del que investiga, porque ya hemos hablado en todos estos conversatorios que hemos estado realizando, que muchas veces el científico es visto como un ser de bata en un laboratorio, y habemos científicos sin bata también, pero lo más triste es que muchas veces ni siquiera se asocia a una persona, sino que el conocimiento científico se asocia a grandes centros, a grandes infraestructuras o a equipo de laboratorio, cuando realmente el que lo hace y el que tiene la agilidad, digamos, y el entrenamiento para realizar los análisis que se necesitan para generar ese conocimiento no se mira. Entonces, la intención de hacer estas preguntas es para que ustedes conozcan un poco más a profundidad de lo que fue hacer estos estudios. Sí, sabemos que quizá hasta incluso estoy hablando demasiado rápido, pero es porque queremos llevar la mayor cantidad de contenido y sentires a ustedes, ¿verdad? También al público que nos está escuchando. Voy a realizar 2 preguntas y cada una de las panelistas va a ir desarrollándolas. Primero, ¿qué la llevó a trabajar en este tema, a este grupo, a este ecosistema? ¿Y cuáles fueron los retos que se les presentaron? ¿Cómo transformaron esos retos en oportunidades? Les voy a ir dando la palabra, van a tener unos minutos para poder desarrollarlo y le voy a pedir a Alejandra Trejo que sea la primera en compartirnos su respuesta. Gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿qué me llevó a trabajar ahí? Bueno, cuando inicié la licenciatura, yo sabía que quería estudiar biología marina, o sea, me iba a ir a todo lo que estuviera relacionado con la biología marina. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ustedes en el monitoreo de arrecifes
rocosos y de coral de la Universidad del Salvador. Entonces, desde el 2013-2014 inicié con estos, o sea, ir a hacer los viajes de monitoreo, ir a evaluar coberturas del Ventus, pero no tenía como un grupo que, o sea, todo me encantaba, los equinodermos, me encantaba todo lo que veía, es imposible no sentirse fascinado con lo que hay ahí. Entonces, pero no tenía un grupo que yo dijera con el que yo me sintiera identificado o que quisiera estudiar más. Hasta que unos 2 años después se dio la oportunidad que tuvimos la participación del doctor Carvay. Él es especialista en esponjas y justamente venía a dar un curso de taxonomía de esponjas perforadoras. Entonces se me ofreció la oportunidad de estarlo asistiendo a él en el laboratorio para que aprendiera las técnicas también. Y o sea, lo hice pensando en que iba a ser un curso más y que bueno, voy a aprender. Pero en realidad nunca me imaginé que me iba a terminar enamorando de las esponjas. Entonces sí, o sea, fue una capacitación express. Fue creo una semana nada más donde tuve que aprender las técnicas rápido, tuve que buscar literatura, aprender a hacer las descripciones. Recuerdo que alcanzamos a identificar 2 o 3 esponjas nada más y ahí viene como la limitación, que el especialista se tuvo que ir a su país de regreso. Entonces yo me quedé con Sofía, nos quedamos con la identificación de las muestras que restaban. Y pues sí, la limitación era que ya no teníamos el especialista acá, entonces cualquier duda en el momento no era posible contestarla ahí, sino que era, o sea, afortunadamente tenemos muchas herramientas de comunicación, como nos damos cuenta ahorita. Entonces basta un mensaje, un correo, para decir, mire, encontré tal y tal cosa, encontré esta foto, esto mide tanto. Entonces, afortunadamente, gracias a esas herramientas pudimos terminar la investigación. Pero a la vez es una forma de acostumbrarse a trabajar como en proyectos regionales, porque no todo el tiempo vamos a poder tener a los especialistas en nuestros países o cerca. Entonces tenemos que encontrar la forma de transmitir los resultados que nosotros tenemos, compartirlos con las demás personas para que nuestros resultados se vayan viendo más robustos. Y pues podamos tener una publicación o información de calidad. Entonces esa fue como la limitación y a la vez la oportunidad que yo vi para comprender cuál era el modo en el que se trabaja en estos estudios. Muchas gracias, Alejandra. Pues ya ven que la creatividad es importante, pero también las alianzas, ¿verdad? Entonces, eso resulta vital cuando nosotros queremos desarrollar conocimiento en nuestros países. No hay que tener temor a molestar a la gente. No hay que tener temor en entablar esas relaciones que son tan necesarias. Luego, Fernanda Ramos, ¿le gustaría compartirnos su apreciación? Gracias. Sí, claro. Bueno, creo que desde muy pequeña, creo que es algo que hemos podido usar en muchas formas. Y bueno, desde pequeña fue mi admiración. Y igual, desde que estaba pequeña, mi primer encuentro con un equipo pues fue a los 9 años, afuera que llegué a la universidad, empecé a estudiar arqueología. Y luego lo que había visto, ¿verdad? Y pues, muchísimas veces pasaba algo más de qué estaba pasando en el país o qué se conocía en el país. Y bueno, se va a estar contigo muchísimo. Y a la vez, bueno, es una motivación y curiosidad. Fernanda, perdón, creo que se está cortando un poco. Si gusta, mientras nos comparte su respuesta. Podemos cerrar el video, ajá, para ver si mejora la señal. ¿Será que ahora sí? Sí, perfecto. Compártanos. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, me motivó muchísimo saber qué era lo que se conocía, ¿verdad? Y entonces con eso me acerqué a la mesa de Johanna y dije, bueno, ¿qué es lo que se conoce? Empezamos a conversar y al conversar con ella, pues fue que me motivé muchísimo más. Y bueno, al ir entrando un poco más al área,
me di cuenta que realmente en el país era muy poco lo que se había estudiado hasta ese momento, y a la vez creo que eso considero que fue uno de los retos como más grandes que se me presentó, saber que en el país era poco lo que se tenía. Sin embargo, al investigar me di cuenta que realmente a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial pues se había hecho bastante. Y dije, bueno, es una muy buena oportunidad para empujar un poquito más el grupo, siempre y cuando yo lo pudiera hacer con el mayor de los gustos, ¿verdad? Entonces, eso creo que fue de las cosas que más me motivó, y creo que también asistir a mi primer congreso, ay, me motivó muchísimo más y se me abrió más la mente acerca de qué cosas se podían hacer y cómo es que se puede ir haciendo poco a poco e ir trabajando para un objetivo mucho más grande. Eso sería de mi parte. Gracias, Fernanda. Qué importante es justamente ir a estos espacios y compartir con la gente que está trabajando en la región, ¿verdad? Eso podría hacer clic para muchos que inician justamente trabajando en sus temáticas. Gabriela Montes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué me motivó a trabajar con bacterias? Pues la verdad es que como a lo largo de la carrera, uno va quienes uno eligiendo, vea qué área le va gustando más. Entonces, a mí siempre me llamó bastante la atención la parte del laboratorio, pero no fue hasta como en tercer, cuarto año que teníamos que elegir mi último optativo. Entonces elegí ecología de arrecifes. Entonces, dentro de esa materia me enamoré de los arrecifes, pero ya traía esa línea de la microbiología, ¿verdad? Entonces, leímos un artículo de microorganismos en general en los arrecifes de coral. Entonces, me encantó. O sea, ese artículo fue el que me flechó. Ya de ahí empecé a investigar más, hice mi trabajo de cátedra sobre eso. Y así, después hice mi servicio social y de ahí la tesis. Entonces así todo se fue dando, y ya en el servicio social fui haciendo pruebas con medios de cultivo, con diluciones, para ya ir encaminando un poquito la tesis. Entonces ya de ahí la hice en bacterias heterótrofas y vibrio, como les comentaba. De ahí en la segunda pregunta de los retos para realizar la tesis, pues fueron muchos retos, porque la verdad es que en nuestro país hay bastantes limitaciones. Pero no hay que desanimarnos, es de ver qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos y hacerlo bien. Entonces, bueno, para hacerles, no alargarme mucho, bueno, una de las limitaciones fueron el equipo, los reactivos, queríamos hacer cosas bien grandes, pero por lo mismo no se podía. Entonces, los medios de cultivo son bastante caros. El equipo también no había en el país, o no había personal capacitado que nos pudiera decir cómo usarlo adecuadamente. Porque para eso preguntamos a unas personas, a unos especialistas, y nos dijeron que sí teníamos el equipo, pero que no sabíamos bien cómo usar la función, entonces que no nos recomendaban mucho. Entonces ahí fue una de las primeras limitantes, pero ya de ahí la fuimos superando. Entonces fue por eso que solo nos limitamos a ver las concentraciones. Y esa es otra de las limitantes en el caso de las bacterias marinas. Como están en ecosistemas que son bien difíciles de replicar en metodologías tradicionales. Entonces son pocas, no todas crecen en los medios de cultivos que tenemos. Entonces eso limitaba un poco. Entonces la manera de superar esto fue pues leer, investigar, leer muchísimo para elegir el medio de cultivo que fuera más adecuado para que nos crecieran la mayor cantidad de bacterias heterótrofas. Entonces, eso fue la manera de superar esa limitante. Igual aprendimos un montón, vea. Aprendimos un montón al investigar. También otra fue la logística, porque las muestras se tienen que procesar el mismo día. No pueden pasar más de 6 horas porque después hay un sesgo. Entonces fue toda esa logística que se tenía que tomar en cuenta, también con la hora de que cerraba el laboratorio. Gracias a Dios a nosotros nos apoyó Sensalud. Entonces fueron bastante accesibles, pero aún así se tenían que ir a sus casas, ¿verdad? Entonces teníamos que ver eso. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que, bueno, hicimos un premuestreo. Entonces esas cosas nos ayudaron un montón a delimitar, a ver
cuáles eran nuestros errores en la logística de campo y logística de laboratorio, para ver qué tantas muestras podíamos analizar y hacerlo bien y de manera eficiente. Bueno, quizás esas fueron las limitantes más marcadas y la falta de información, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo adaptar, por ejemplo, una metodología del Caribe a una metodología aquí, porque son condiciones muy diferentes, lo mismo en zonas templadas. Entonces, hay bien poca información de la región sobre estos temas. Entonces, esa fue una limitante bastante grande. Entonces, quizás eso lo resume todo. Y ya en otra ocasión se los alargo más. Gracias. Gracias, Gabriela. Sí, justamente ojalá y podamos organizar algo que pueda ir llevando cada grupo, ¿verdad? ¿Cuál es su complejidad y qué es lo que hemos trabajado para profundizar un poco más? Pero ven que me encanta ir escuchando porque la clave está en las personas. Realmente el equipo puede estar, el edificio puede estar, pero quien tiene la creatividad, el compromiso y el que puede hacer posible las cosas son las personas y las relaciones que se entablan entre las personas. Entonces eso es sumamente crucial. Gilma Guerra, ¿te gustaría compartirnos su apreciación? Bueno, creo que la mayoría de los que estamos acá entramos con la ilusión de, o sea, que nos gustaba el área, ¿verdad? Porque esa fue mi ilusión también. Pero la realidad era otra. Pero en toda la carrera lo que traté de hacer era como irme metiendo en espacios donde yo pudiera crecer con conocimientos del área, ¿verdad? De hecho, así como comencé. ¿Cómo me enamoré de este grupo? ¿Por qué comencé a trabajar con él? Todavía es como amor-odio, ¿verdad? Con ellos. Fue cuando comencé a hacer mi proyecto de horas sociales, que de hecho comencé con Gina y comencé con usted, ¿verdad? Nos tocaba el mantenimiento de la colección científica. Entonces nosotras comenzamos a identificar, ¿verdad? Hay algunos grupos que son un poco más fáciles, pero una vez nos encontramos con este grupo, yo me acuerdo que en su cubículo pasamos las 3, alrededor de 5 horas para llegar a un solo género, nada más. Entonces yo me quedé como con esa quebrazón de cabeza, o sea, y de hecho en ese momento hice clic con el grupo, ¿verdad? Porque lo vi demasiado complicado y no sé como que, no sé cómo decirle, solo pasó, ¿verdad? Luego ya fui como leyendo más cosas y todo lo que leía, o sea, era como que era bien difícil para lo de la taxonomía y eso, pero realmente eso me impulsó de hecho a estar con ellos. Y aparte que son de los grupos que quizá que dejan como abandonados, porque son como bien X para un montón de gente, pero realmente tienen un rol bien importante porque son de las primeras comunidades que vamos a encontrar, eso va a llegar a la línea de cosas, ¿verdad? Y como que, ¿qué hacen ahí ellos? Entonces, hay como hacer ese clic cuando estaba con la identificación. Ya quizá uno de los mayores retos que tuve fue precisamente lo de las claves taxonómicas. O sea, cuando yo comencé a escribir mi anteproyecto, me di cuenta de la información, o sea, que era bien poca o bien superficial, y me acuerdo que la única clave taxonómica que tenía era una que creo que usted me había proporcionado, que solo salían dibujos, eran como líneas nada más de estructuras y eso, ¿verdad? Pero yo creo que ese fue mi mayor reto, encontrar claves taxonómicas que a mí me ayudaran a poder identificar precisamente por las estructuras que tenía, ¿qué? Entonces, eso y ya para la tesis, hacerme de algo, el equipo que me ayudara para poder identificar, porque trabajé en laboratorio y trabajaba en mi casa también, en horas de la madrugada para poder sacar buenas fotos también. De ahí, aparte de ser un reto ese de no encontrar información, para mí fue una oportunidad porque comencé a escribirle a otros investigadores de otros países y hacer esos contactos, o sea, porque me decía usted que había que rebuscarse, ¿no es qué? Entonces, esa fue una de las mejores oportunidades porque al final van a ver, hay fruto de esto, va a haber publicaciones y pues para mí eso es súper gratificante poder compartir aquello que a mí me emocionó hacer para que la gente vea, o sea, lo que estamos haciendo también en el país y eso. Gracias, cómo es importante ese esfuerzo y ese compromiso, ¿verdad? Porque hay muchos grupos que como bien dijo Gilma, tal vez no están vistos desde el punto de vista de importancia comercial, pero
son muy importantes ecológicamente. Entonces, hay muy pocos trabajos o no se realizan descripciones taxonómicas desde hace muchos años, ¿verdad? Gilma le pasó, también le pasó a Adriana con el grupo de anémonas, a Alejandra un poquito con algunas de esponjas. Sin embargo, cuando ya alguien va abriendo la brecha, ¿verdad? Va generando este tipo de herramientas, información que es importante para los otros que le siguen. Por eso es que las alianzas son importantes. En el caso de Gilma, Jeffrey de la Universidad de Costa Rica, Jeffrey Cibaja, ha sido bastante crucial, ¿verdad? Gracias al apoyo de él también se ha ido trabajando sobre este grupo, ¿verdad? Pero no se trata solo, como todos han conocido en estas experiencias de sus trabajos de graduación, no se trata solo de decirle al otro, mire, ¿qué es esto?, ¿verdad? Sino que se trata de hacer el esfuerzo nosotros, de generar qué posibles especies son y luego, claro, un apoyo en la confirmación de la especie, ¿verdad? Es parte del trabajo. Gina. ¿Me escuchan? Bueno, yo tengo que ser muy sincera con respecto a por qué yo elegí este grupo. Y honestamente, yo cuando inicié la licenciatura en biología, llegué con la idea de estudiar cetáceos, tendría como mucha pasión y mucha fijación. Y creo que muchos de ustedes lo saben y también a algunos de ustedes les ocurrió. Como a Alejandra, a Gilma o a Sofía, con las que inicié la carrera. Pero cuando yo estaba acabando de estudiar, en ese momento en específico, la verdad es que podría decir que quizá por cuestiones de logística o falta de equipo, era muy difícil abarcar ese grupo. Y pues era un grupo carismático que a mí me gustaba mucho. Pero ahora, básicamente mi primera experiencia con las babosas marinas ocurrió un tiempo antes. Y fue con Glaucus atlánticos, que es la especie de la nota científica que les compartí. Al tener esa experiencia yo me sentí muy curiosa sobre el grupo, porque yo dije, las babosas marinas, ¿qué son? Comencé a leer sobre ellas, comencé a conocer que eran muy importantes en el ecosistema debido a que ellas se alimentan de una miscelánea de organismos, entonces influyen en su distribución, entonces eso más leer sobre las defensas químicas de ellas que poseen, su evolución, todo eso me fue llamando la atención. Entonces, así fue que yo me vi apasionada por ese grupo también. Y honestamente, un reto creo yo que puede ser en cuanto a la identificación de especies. Yo no tenía mucha información en el momento de comenzar a estudiarlas y no sabía cómo iba, o sea, pensé que iba a ser muy difícil. Pero Johanna, la maestra Johanna en ese momento, ella me compartió la información sobre un curso que estaban dando en Panamá sobre la taxonomía de babosas marinas. Entonces yo intenté rebuscarme para poder asistir y afortunadamente lo logré y ahí fue que aprendí a superar todos esos retos de la identificación primero en campo, porque se necesita como entrenar el ojo para poder identificarlas, ya que por la cripsis que ellas presentan, es muy, muy difícil identificarlas. Entonces, me enseñaron a entrenar el ojo, me enseñaron a cómo diseccionar, cómo extraer la parte anatómica para poder identificar. Y yo pienso que así fue como se me dio la oportunidad de irme adentrando más en y aprendiendo más sobre ellas. Entonces así fue que yo comencé a trabajar con ese grupo. Qué importante es darle ese espacio a la curiosidad, ¿verdad? Porque en cuanto más vamos conociendo, vamos encontrando nuestro rumbo. Por eso es importante adentrarse y tener la experiencia en todos los grupos, en todas las áreas, porque de alguna manera algo nos va a hacer clic y nos va a decir por aquí tiene que ser. Es importante darles esta oportunidad
a todos los estudiantes en el momento adecuado. Y si son los primeros años de sus carreras, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque tienen mucho más tiempo para irse adentrando en ello. Sofía. Hola. Bueno, mi experiencia como que entrando a los corales fue de hecho por Johanna, porque yo también iba con la idea de los cetáceos. De hecho, le llevé al escritorio de Johanna, quiero trabajar con ballenas. Y ella me dijo, y ya se puso a pensar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo, no. Bueno, entonces fue como, está bien, no es viable. Y luego le llevé todavía otro proyecto de gusanos planos. Y fue como de, ah, mire, aquí está esto. Y me dijo, vaya, está bien, pero vea cuál es la posibilidad de hacerlo. Y bueno, intenté empezar a buscar, ¿verdad?, quién me podía ayudar. Y bueno, me topé con el hecho de que no había nadie cerca de la región que me pudiera ayudar, como la identificación y esas cosas. Bueno, para hacer una tesis de licenciatura me parecía algo bien pesado, ¿verdad? Bueno, ya luego ya hablando con la LIC me dice, ¿y no le interesan los corales? Y yo, sí, claro que sí, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablando con ella y como poniendo un poco de ideas sobre la mesa, pues salió en realidad lo de toda la reproducción de los corales. Ya de nuevo la LIC poniéndome los pies en la tierra me dijo, ¿no cree que eso es demasiado para usted solita? Y ya como, va, está bien. Y ya de poquito fuimos como suprimiendo o haciendo más chiquito el tema, ya llegando al reclutamiento. En toda esa etapa, ¿verdad?, para llegar a ese punto, fue un trajín de cosas entre que, como a todas nos pasó cuando entramos a la carrera, ¿verdad?, que no sabíamos si realmente íbamos a lograr debutar como en algo de biología marina, porque realmente inclusive en las materias que daban de optativas en la carrera eran bien pocas las que estaban dirigidas a la biología marina, entonces era como un poco complicado, ¿verdad?, hacerte la idea de que ibas a terminar haciendo una tesis en algo que te gustara, o por lo menos en el área que te gustaba. Entonces eso fue para personalmente, para mí, un logro personal. Decir, wow, estoy haciendo algo de del área que me gusta. Y ya llegando a lo del reclutamiento, pues creo que también me pasó con muchas de mis compañeras, que ya leyendo un poco de cuál es la misión, bueno, además de leer, ya había estado también de voluntaria, ¿verdad?, en los monitoreos de Arrecife. Entonces ahí yo ya había entrado un poco con la curiosidad con los corales, sobre todo que cuando uno habla con la Lic Johanna de su pasión, eso mover, entonces lo transmite. Entonces ya fue como más despertar la curiosidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya leyendo acerca del reclutamiento, pues ver que es algo, un proceso tan pequeño por el tamaño de los individuos, pero es tan importante ese proceso crucial. Entonces fue como, en El Salvador no se conoce, veamos qué se hace. Entonces, bueno, ahí fue patos al agua, ¿verdad? Veamos qué se puede hacer, investiguemos, veamos. Gracias al cielo, mi problema de información no fue el problema, de hecho, tenía mucha información de dónde sacar. Y creo que a veces también puede ser poco problemático, porque es tanto que hay que como que seleccionar lo que más le puede servir a uno, como con lo que más se familiariza a uno. Entonces, bueno, ya empezamos a desarrollar la tesis, y durante la tesis creo que lo más complicado fue, primero que nada, pensar cómo poner las losas. Porque era como de, bueno, al momento de irlas a poner, en serio, fue yo en mi cabeza tenía dos franjas lineales para poner las losas, y según mi cabecita así iba a ser, ¿verdad? Iban a ir súper bonitas linealmente hablando, pero al momento de ponerlas, Dios mío, la poníamos en un lado, se destrababa, la poníamos en otro lado, se caía.
fue un trajín que yo lo había programado para un día y terminó siendo tres, creo yo. Entonces, bueno, al final se lograron poner. La otra complicación fue, solo me recordó a la ponencia que dio Tatiana, que dijo que una de las emociones era de un investigador reciente, voy a ir a mi zona de experimentación y voy a encontrar todo bien bonito, y llegas allá y resulta que no está todo ahí. Entonces, fue también buscar las losas, también fue otra cosa compleja, porque además de la turbidez del agua, de que las olas te van de aquí para allá, andarlas buscando en todo el área donde creías que estaban y no estaban, fue bastante complicado también, porque lastimosamente aquí no teníamos los recursos monetarios, sobre todo para estar haciendo buceo, ¿verdad? Y bueno, ya con buceo asumo yo que pudo haber sido un poquito más fácil la búsqueda de las losas, pero no fue así, sino que era con snorkel y ahí con la manita a ver si se veían, ¿verdad? Y procurar no pincharte con la varilla que se había clavado. Pero, al final me quedó una gran satisfacción, porque sí he de confesar que al inicio pensé que era un tema que me pedía bastante, pero al final fue como lo logré. Y lo mejor fue que logré resultados. O sea, hay experimentaciones donde uno va y su resultado, pese a que siempre son resultados, pero son resultados cero, ¿verdad? Entonces, pero no, en el caso de nosotros logramos evidenciar algo, y eso, quieras o no, a uno lo emociona el doble, ¿verdad? Entonces, pues eso también a uno lo motiva a querer seguir curioseando y por qué, ¿verdad? Y bueno, yo creo que este tema da cabida a expandir un poco la gama de cosas que se pueden venir detrás de ella, porque hace falta mucho. O sea, yo solo he investigado una pequeña parte de todo el proceso de reproducción de estos animalitos hermosos. Pero y darles el énfasis que ellos merecen con su función ecológica, ¿verdad? Entonces, es necesario saber todo lo demás que abarca el reclutamiento. Entonces, eso fue mi experiencia. Lo bueno de la ciencia es que siempre van a haber preguntas. Muchas gracias, Sofía. Vean que este equipo, aquí ahorita hay 6 de sus representantes, bueno, 7 conmigo, pero también hay otras, muchas más personas que están colaborando, y que es un equipo unido, que los trabajos muchas veces se hacen gracias a la participación de muchos de ellos. Hay una gran colaboración, eso es sumamente importante. No hay egoísmo, ¿verdad?, en el grupo. Hay un apoyo, pero lo que yo más admiro de cada uno es el nivel de compromiso que tienen para lo que hacen. Llevamos ya tanto tiempo juntos que yo los considero colegas, amigos, ¿verdad?, donde podemos ir aprendiendo juntos. Yo he aprendido muchísimo con cada uno de ellos, porque el camino nunca termina. Eso es lo bonito de la ciencia. Siempre hay preguntas que resolver, y creatividad que poner, echar a andar para poder contestar esas preguntas. Y así brevemente le voy a hacer la última pregunta antes de pasar a los comentarios del público que nos está escuchando. Brevemente me gustaría que me compartieran cómo perciben ustedes que se ha avanzado en cuanto a investigación científica en el ecosistema de arrecife, y qué las motivaría o qué las motiva a ustedes a seguir trabajando justamente en este ecosistema. En unas palabras breves, por favor. Alejandra. Sí, muchas gracias. Con respecto al ecosistema, como podemos ver, solo ahorita tenemos un montón de ejemplos de lo mucho que se ha avanzado. O sea, podría parecer poco solo conocer qué especies hay de cirripedios, qué especies hay de esponjas, qué especies hay de babosas, pero es, o sea, no hay que quitarle mérito solo porque son estudios de riqueza, sino que al contrario, es la base para iniciar toda una gama de investigaciones que se vienen. Y como usted decía, probablemente nosotros iniciamos con esas investigaciones, pero atrás vienen muchos estudiantes, o a la par vienen muchos estudiantes,
que se animan y a querer trabajar con los mismos grupos, y ellos le van a dar más insumos a cada uno de los grupos para poder tener como información sobre salud, sobre ecología, en general de los ecosistemas. Entonces, creo que ahí respondo también la siguiente pregunta, o sea, eso me motiva más porque sí voy a tener respuesta a una pregunta que me he formulado, pero yo sé que van a salir 5 más y de ahí van a salir otras 5 más, y entonces se acaban, las preguntas no se terminan, sino que al contrario, surgen más, y es donde usted dice, hay que echar a andar la creatividad. Bueno, si tengo X estudio que quiero hacer, o sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A quién le puedo decir que me apoye? ¿Quién va a estar interesado en realizarlo? Entonces, es como un ciclo vicioso, creo yo. O sea, investigación que se hace, preguntas que salen, de esas preguntas que salen tenemos respuestas, pero hay más preguntas que salen, entonces ahí nos terminamos zambullendo y ni modo, ya no podemos salir de ahí. Pero sí, yo me siento muy positiva sobre el camino que llevamos, el rumbo. Esperaría yo, y creo que todas esperamos lo mismo, tener apoyo de otras instituciones, financiamiento de otras instituciones. La verdad es que nosotras estamos aquí con los ánimos, con la experiencia, con muchas ideas, y solo estamos esperando que nos den la oportunidad. O sea, tenemos las cartas para decir, uy, me están llamando, tenemos las cartas para decir, tenemos la experiencia y tenemos los recursos para hacerlo, pero solo dennos la oportunidad, solamente. Gracias, Alejandra. Eso que mencionas es muy importante. Fernanda. Fernanda, ¿nos escucha? Si gusta, si tiene problemas, desactive el video y activa el micrófono. Fernanda, ahora estaba presentando. Hoy sí está con nosotros. Compártanos, Fernanda. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que de los aspectos que me motivan a continuar, y bueno, quizá empezando por cómo veo que va la investigación en el ecosistema, pues a mi parecer vamos muy bien, si bien vamos dando pequeñitos pasos. Pero creo que cada uno de los pasos que vamos dando es importante porque vamos construyendo así el conocimiento un poco más grande de lo que queremos saber y la información que es tan importante levantar para el país. Y bueno, como bien hemos conocido a lo largo de todo el foro, cada uno de los que componemos o de los que conformamos, perdón, el grupo de Hablemos de Arrecifes aporta su granito de arena. Entonces, si cada uno de nosotros vamos trabajando en pro de un objetivo mucho más grande, pues es más grande lo que vamos a lograr. Entonces, de esta forma, considero que vamos muy bien. Y a mí, bueno, siempre hay algo que me gusta decir, que es que uno como ser humano creo que tiende a cuidar mejor lo que conoce. Entonces, ¿qué mejor forma de cuidar lo que nosotros queremos que se cuide? Que pues levantando esa información y a la vez concientizando a quienes estén muy interesados en el tema, pues acerca de este tipo de ecosistemas que creo que muchas veces a nivel de país no es tan reconocido como otros, pero que pues sí, es muy muy importante reconocerlo, pues, porque de ahí dependemos muchísimo. Y pues creo que también alentar a las futuras generaciones para que conozcan acerca de este tipo de investigación que es sorprendente. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gabriela. Hola, gracias. Sobre este ecosistema, la verdad es que nos falta mucho. Sabemos quizás unas dos gotitas y nos falta muchísimo por aprender, por conocer. Pero estos espacios son importantes porque aquí podemos ver que no estamos a cero, pues que sí se está generando información, que sí hay diferentes grupos que se están estudiando. Entonces, yo les voy a hablar en el caso de las bacterias. Creo que es uno de los grupos en estos ecosistemas que se estudia muy poco, pero creo que una de las principales cosas que se tiene que hacer es
estandarizar metodologías, es validar una metodología adecuada para nuestro ecosistema. Y eso, validarla, para que así podamos hacer monitoreos y conocer cómo están estos grupos en estos ecosistemas, cómo varían, cómo es su estado natural, y así proponer normas ya específicas para nuestros arrecifes. Y pues lo que me motiva es esa pasión que se generó desde leer ese artículo, y eso es lo que me motiva. Y como dice Alejandra, pues aquí estamos en toda la disposición. Igual toda, cualquier persona que nos esté escuchando, que esté interesado, pues somos un grupo que de verdad los podemos apoyar en cualquier cosa, hasta la pregunta que puedan pensar, ay, no sé, mira Gaby, ¿cómo es que tomo la muestra? Cosas que puede darle pena preguntar a alguien, pero nosotras estamos en toda la disposición de dar los conocimientos que nosotras hemos adquirido hasta ahorita. Así que solamente eso sería. Gracias, Gabriela. Gilma. Bueno, ¿cómo observo la investigación aquí en el país con esto de ese ecosistema? Pues realmente yo sí he visto un montón de personas bien motivadas. Creo que Alejandra decía, lo que hace falta es como apoyar a las personas. Y también que no se cierren, porque, por ejemplo, con eso la metodología que dice Gaby, hay que patentarla porque nuestro ecosistema realmente tiene muchas diferencias. O sea, nuestro litoral rocoso es diferente al que vamos a encontrar en Costa Rica, en Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Porque en mi caso me costó modificar me tocó modificar la metodología al final porque, y fue justo antes de, creo que primer viaje de campo, ahí mismo fue como, bueno, así la voy a hacer porque no aplica esta, ¿verdad? Entonces, de no cerrarse y seguir motivados porque así se puede, ¿verdad? Es como yo veo la investigación ahorita y eso de tratar de apoyar a las nuevas generaciones que están, o las que están ahorita haciendo su tesis también, o sea, que no tengan pena ni nada, que todos lloramos juntos, ¿verdad? Con eso de las investigaciones. Y lo otro, ¿qué me motiva a mí? Por ejemplo, yo cuando comencé a hacer lo de la tesis y eso, con lo de las claves taxonómicas, lo que a mí me motiva es poder producir, por ejemplo, fotografías. O sea, yo no encontraba nada que a mí me ayudara, ¿verdad? Entonces, seguir como haciendo estas identificaciones y poder compartir las fotografías, o sea, las descripciones morfológicas para que alguien más venga y las utilice, o sea, que puedan estar colgadas en internet para que se apoyen. Porque a mí sí me costó un montón encontrar como ese tipo de imágenes que me ayudaran a mí. Entonces, a mí me motiva eso de que lo que yo esté haciendo pueda ayudar a alguien más que viene atrás. Gracias, Gilma. Y les cuento que Gilma echó a andar dos metodologías diferentes para compararlas y elegir la que ella iba a hacer en su tesis. Por suerte, esos viajes de premuestreo son bastante valiosos para muchos, ¿verdad? Y así debería de ser. Es en ese momento donde se pone, digamos, a evaluar la metodología que quieren realizar y qué adecuaciones se tienen que hacer para comparar y validar. Eso es muy importante. Gina. Quisiera retomar un poquito las palabras de Fernanda sobre lo que estaba diciendo de... Yo pienso que aquí todos hemos aportado un granito y que eso es importante de reconocer, que probablemente el equipo de trabajo ha ido creciendo y por eso es que también pienso que lo que dice ella es importante también en la parte de motivar a otros jóvenes en el área marina. Por ejemplo, cuando nosotros entramos, la verdad, que creo que había poca gente interesada en el área marina. Eran más los que se interesan por, no sé, por ecosistemas terrestres. Entonces yo pienso que es súper importante, sí, hacer espacios como este, como para que otros vean cuál es el trabajo que estamos realizando, que hemos realizado, y que luego ellos van a tener algún objetivo claro de estudio y lo van a poner en práctica también para seguir aportando al país. Ahora, por otro lado, también pienso que la educación ambiental es súper importante para motivar no solo a los universitarios, sino también a nuevas generaciones para que ellos vayan cada vez interesándose más en el tema. Y para responder un poco la pregunta de qué es lo que me motivó o qué me motiva a seguir trabajando con el grupo, pues
Honestamente, yo ahorita que estoy estudiando mi maestría, me estoy dedicando un poco más a la parte de contaminación en las balsas marinas para estudiar exactamente cuál es, si ellos tienen microplásticos dentro de su sistema digestivo. Entonces, al yo tener resultados preliminares y darme cuenta la cantidad de partículas que se pueden encontrar, que es bien alarmante, me motiva todavía a seguir trabajando más y más con este tema para poder proteger los ecosistemas, para poder dar mi aporte, ya que es muy, muy importante la preservación, la conservación de los ecosistemas, como hemos hablado. Entonces, creo que eso es lo que tengo por decir. Muchas gracias, Gina. Seguimos con Sofía, sería la última intervención a la última pregunta y luego nos vamos a pasar a los comentarios en el Facebook Live. Por favor, déjenos sus preguntas o sus inquietudes. Sofía. Ok, gracias. Bueno, creo que pues sí, retomando, perdón, todo lo que están diciendo es que algo muy importante que yo siento es que uno no se tiene que quedar con lo que aprende. Porque si uno no lo comparte y no busca que alguien más lo comparta o que alguien más conozca de lo que uno sabe, o sea, de nada sirve que uno se vaya solo con el conocimiento y no haya alguien más que continúe con él. Entonces siento yo que una de las partes más importantes de la ciencia en sí es compartirla. ¿Qué más? Pues realmente ya tocaron la mayor de los puntos, pero como lo han dicho también, gracias al cielo somos un grupo bastante abierto en el sentido de que entre todas nos hemos apoyado. De hecho, creo que si revisamos las tesis de todas en todas, vamos en agradecimientos, porque en A o B cosas nos hemos apoyado. Hasta en lo más mínimo. Entonces, siento que eso es parte también de esto tan bonito que es la ciencia, que es, además de conformar un bonito equipo, es no tener el recelo de ayudar o de pedir la ayuda, porque siento yo que es algo bastante importante para generar más conocimientos. Y bueno, preguntas siempre hay, y lo que me motiva tal vez a seguir en esta área, sobre todo por la importancia que tiene este ecosistema y los estragos que se están viendo en estos últimos años en el ecosistema en sí. Y creo que es algo que uno no tiene que dejarlo de lado, y pues siento que el país tiene mucho que dar. Tiene muchísimo que dar, y nosotros como investigadores o como futuros científicos del país o como científicos del país, tenemos que también aportar a nuestro país, porque somos salvadoreños y es bonito, en nuestro país es muy hermoso, y tenemos que enseñarle a la gente lo bonito que es nuestro país también, para que por medio de nuestros conocimientos también hacer que las demás personas cuiden los ecosistemas, vean lo importante de los ecosistemas. Eso es básicamente lo que me motiva a mí a seguir adelante con el tema. Gracias, Sofía. Vean que todas han tocado el tema de comunicación. Quiero compartirles que la mayoría de este grupo también estamos en el grupo de Café Científico, porque vimos la importancia de trasladar la información no solo con las comunidades, no solamente con los técnicos o los gestores a través de informes técnicos, no solo con nuestros colegas científicos a través de artículos científicos, sino también con la sociedad en general. Y por eso es que nos motivamos a crear este grupo de Café Científico para estar revisando eventos en los cuales nosotros podemos conversar sobre ciencia, una ciencia que se da y que vemos de forma cotidiana, ¿verdad? Y que muchos no conocen.
Con esto cerramos el segmento de preguntas generadoras de discusión y voy a trasladarme al Facebook Live para leer algunos comentarios y si hay preguntas, pues las vamos respondiendo. Ya estamos alrededor casi de las 2 horas, no queremos pasarnos de ese tiempo, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto, si va dirigida, pues la persona la va a contestar. Le mandamos saludos a Heriberto Torres, siempre nos dice que está por ahí atento a sintonizarnos, ¿verdad? A la Asociación de Estudiantes de Biología que nos saluda, Melanie Sánchez también, buenos días. Por ahí tenemos algunos familiares de los panelistas, ¿verdad? Muchas gracias por sintonizarnos y mandar las buenas vibras. Tenemos también a Juan José García, buenos días, Tatiana García, Fátima Cruz, saludos para todos ustedes, Sara Otterstrom, saludos a Paso Pacífico, ¿verdad? Ella se encuentra ahorita en California, esperamos que se encuentre bien. Aquí hay una pregunta, dice, felicidades a todas las panelistas, ¿cuál es la visión a mediano plazo en temas de investigación sobre corales y arrecifes? Yo quiero retomar unos minutos en esta porque justamente uno de los proyectos que no platicamos en el foro fue el tema de restauración. Como ya bien decían algunas de las panelistas, pues desde la información que nosotros llamamos más básica, ¿verdad? Que es saber qué es lo que tenemos, ponerle un nombre, que ya nos decía Odalisca Vida en su exposición, que es sumamente importante conocer cómo se llaman, porque si sabemos cómo se llaman, pues los protegemos y nos da un poquito más de sentimiento, ¿verdad? Viene la sensibilidad ante nuestro ecosistema. Pero creo que hemos ido creciendo en cuanto a la investigación, como bien dicen todas las panelistas, y ahorita ya estamos emprendiendo la etapa, no quiere decir que se va a dejar de investigar otros tópicos, ¿verdad? Siempre seguimos investigando otros tópicos, pero queremos adentrarnos al tema de restauración, porque requiere un esfuerzo para adaptar metodologías, ver viabilidades, y es algo que se viene para la región. Entonces, si es algo, si es una opción para nuestro país, nosotros queremos también empezar a ver y qué tan eficiente podría ser, o en qué podría aportar, porque a veces los proyectos ayudan mucho para el tema de sensibilización y la restauración a través de granjas de coral justamente tiene dentro de sus objetivos eso, y es algo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Luego eso va a ser porque los proyectos de granjas de coral pues se realizan en arrecifes de coral y tiene que ser bajo la visibilidad de un coral constructor de arrecife. Entonces vamos a intentarlo para el arrecife de los Cóbanos y vamos a ir viendo los resultados, claro que los vamos a ir compartiendo. Hay otros organismos que también se pueden trabajar en temas de restauración y ya lo estamos contemplando, como son los octocorales, pero eso se viene un poco más adelante. Luego dice Daniel Laínez, felicidades a cada uno. ¿Podrían repetir el cómo utilizaron el ácido nítrico y o cloro para limpiar las espículas de esponjas, por favor? Muchas gracias. Esa va para Alejandra. Un saludo, Daniel. Bueno, esta metodología para limpiar o remover la materia orgánica de la muestra de esponja, nosotros tomamos un trozo o un poquito de la esponja, la introducimos en un tubo de ensayo. A este tubo se le agrega ácido nítrico que se lleva a un mechero para que haga ebullición y así se queme la materia orgánica. O la versión más fácil y sencilla, bueno, más barata también, es la de cloro, que es exactamente lo mismo. Al tubo con la muestra de esponja se le agrega el cloro. Este tarda un poquito más de tiempo porque no la llevamos al calor, sino que esperamos que la materia se degrade por sí sola. Lo más recomendable después de esto es centrifugar los tubos de ensayo para que las espículas queden al fondo del tubo de ensayo. Así cuando retiramos el ácido nítrico o el cloro, no nos llevemos parte de la muestra. Entonces, después de esta centrifugación, lavamos la muestra con un poquito de agua, se vuelve a centrifugar, y retiramos otra vez hasta que repetimos ese proceso por 3 veces para que las espículas queden limpias. Esto se hace para que cuando tomemos las fotografías o llevemos las espículas al microscopio, no nos encontremos con basuritas, que de repente hay pelitos, o hay materia que todavía está pegada en las espículas y no nos deja tomar bien la foto o ver perfecta la estructura. En sí es una metodología súper sencilla. Solo es de tener cuidado, ¿verdad? Tener equipo
básicos como guantes, gabachas para no tener ningún accidente con quemaduras, pero de lo contrario es una técnica súper fácil que si tiene algunas dudas, yo con mucho gusto me puedo extender más en la metodología más adelante o en un comentario yo le escribo más despuesito. Muchísimas gracias, Alejandra. De hecho, son grupos que como no han sido abordados y muchas de ellas han estado en contacto con expertos. Por ejemplo, Adriana Ramírez, que estuvo con Fabián Acuña, que lo tuvimos hace poco también dándonos una exposición en los conversatorios virtuales. Ellos apoyan muchísimo, ¿verdad? Para que ellas tengan el entrenamiento, ¿verdad? Y poder realizar sus trabajos. De hecho, platicábamos con Alejandra que quizá vale la pena armarse un cursito básico, ¿verdad? Sobre el estudio de las esponjas. Vamos a ir dándole forma, así que vamos a ver. Luego, Sergio Zampar siempre nos escucha. Hola, Sergio. Esperamos que estés bien hasta Brasil. Y Montserrat Hernández, saludos a todas. Gracias, Montserrat. Luego tenemos una pregunta para Gabriela Montes. Dice, ¿es posible construir un índice de calidad de agua de mar por medio de estudio de bacterias marinas? Gracias. Sí, es más, en el caso de los índices, hay varios que se usan para determinar la calidad del agua. Estos incluyen también parámetros físico-químicos, pero en su mayoría utilizan los coliformes fecales para determinar estos índices. Entonces, sí, se pueden usar las bacterias y también, aprovechando la pregunta, también se pueden usar las bacterias al ser tan sensibles a los cambios de los parámetros físico-químicos y nutrientes. Son indicadores maravillosos para determinar la calidad del agua. Pero cuando digo calidad del agua, también quiero hacer énfasis en no solo para la salud del ser humano, sino que también determinar la calidad del agua en salud del ecosistema. Porque, por ejemplo, los vibrios, puede ser que hay muchas especies patógenas que para el ser humano, como vibrio cólera, vibrio paramolíticus, entre otros, pero hay muchas otras que no son patógenas para el ser humano, pero sí para los corales. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuáles son las especies que hay, cuáles son las concentraciones, pero más que todo importante identificar cuáles son y ver cuáles podemos usar de indicadores en nuestro ecosistema. Gracias, Gabriel. Eso es importante y en otros países de la región se está dando, viendo cuáles son los parámetros o rangos en los que deben de estar cierta componente biótico, ¿verdad?, en el ecosistema para determinar salud de ese ecosistema y funcionabilidad, ¿verdad?, también. Hay que ponerle ojo a eso. Luego hay una pregunta para Alejandra. Dice, bajo su experiencia y comparando los estudios regionales, ¿cuál sería el nivel de finalización de inventario de esponjas marinas perforadoras para el país? Uy, la finalización, pues no quisiera que hubiera finalización en realidad. una cosa es lograr tener un inventario completo, no solo de las perforadoras, sino que de las esponjas en general. Porque ya otros países en la región ya pasaron ese nivel, ¿verdad? Ya no están solo con inventarios, sino que ya están haciendo estudios cuantitativos. Entonces, ellos ya están conociendo el papel que juegan las diferentes especies de esponjas para sus ecosistemas. No lo mencioné en la presentación, pero las esponjas, o sea, de verdad que llegan a colonizar cualquier ecosistema donde haya agua salada y hasta agua dulce. Están en manglares, en arrecifes rocosos, en acantilados, en sustratos arenosos, o sea, están en cualquier lugar. Y pues juegan un papel ecológico súper importante, como les mencionaba, la filtración. Hay estudios donde se evidenció que, creo que fue en Jamaica, que hubo una tormenta muy grande que dejó mucho material orgánico en descomposición, y que gracias a las esponjas que existían en estas playas, se logró filtrar casi que el 90% de esta materia orgánica que estaba en descomposición. Entonces, es importante conocer ese papel que están jugando las esponjas en nuestros ecosistemas. Porque así como decía Sofía, creo,
Es muy diferente el ecosistema que tiene en Costa Rica, como el que tiene en Panamá, como el que tiene en México. Entonces, para conocer el papel de la región, el papel que juegan estos grupos en la región, es importante saber primero qué están haciendo en nuestro país. Y pues ya de ahí surgen muchas preguntas más. Pero sí, no, la verdad es que no quisiera que hubiera una finalización, sino que al contrario, ¿verdad? Hay que ir incluyendo más grupos para hacer un análisis más completo de tanto de inventarios como de su papel ecológico. Creo que la pregunta iba un poco dirigida a que si usted cree que podríamos encontrar más especies de esponjas perforadoras o ya encontramos la mayoría. No, yo espero que nos hagan falta todavía muchos más. Bueno, este primer acercamiento fue con un proyecto, en realidad fue una investigación más o menos como de una semana. He seguido trabajando las esponjas porque mi tesis de licenciatura espero poder defenderla muy pronto. Hay nuevos aportes ahí que no les quiero comentar tanto, pero que me dan indicios de que si hay muchas cosas más en cuanto a esponjas perforadoras que tenemos que seguir estudiando, pero solo hemos estudiado dos playas de la zona occidental del país. Entonces tenemos una costa de 321 kilómetros que hace falta, entonces yo creería que sí. Otros países, digamos México y Costa Rica, tienen mayor cantidad de especies, claro, porque han destinado mayores esfuerzos de estudio, así que yo sí estoy muy positiva en cuanto a que vamos a encontrar más especies. Ah, ya nos dejó el anzuelo, entonces ahí con las nuevas. Ahí vamos a estar pendiente y también comunicando esa información tan pronto Alejandra presente su trabajo de graduación. Saraí Portillo dice muchas felicidades a todos, estuvo muy interesante. Arely Herrera, ¿cómo aplicamos estos datos y conocimientos para la conservación de los sitios y las especies marinas? No sé si le gustaría participar, tal vez Sofía, Gilma, Gina, Fernanda, con algún aporte cortito. ¿No? Porque si no, también a mí me gustaría platicar sobre eso. Realmente toda la información y conocimiento a veces no lo logramos evidenciar cómo trasladarlo o traducirlo para herramientas de gestión. Entonces creo que es sumamente importante porque si no sabemos lo que hay, pues no podemos conservarlo. Eso ya lo dijimos. Si no sabemos cuál es su función dentro del ecosistema y cómo se encadena o cómo está esa red en ese sistema funcionando, tampoco vamos a poder conservarlo. Entonces, conociendo cómo actúa, con quiénes se relaciona, quiénes son, es que es posible justamente crear las herramientas de conservación necesarias para proteger el sistema en sí, ¿verdad? Es importante por ahí. Bueno, Ana Plan dice, saludos desde México, una felicitación por los trabajos tan interesantes y que sin duda promueven a un mayor conocimiento de los arrecifes. Gracias por compartirlo. Arely Herrera dice, ¿hay alguna información sobre pastos marinos que en algunas ocasiones se vinculan a estos organismos que se han estudiado? ¿Alguien le gustaría aportar en esta respuesta? Pero sabemos que son tres ecosistemas que se relacionan muy bien en el caso del Caribe, pastos marinos, manglares y arrecifes, ¿verdad? Son tres que ya se ha confirmado que tienen relación. Nosotros también en el país, ¿verdad? Se conoce, por ejemplo, casos de la tortuga carey, donde ocupa manglares, ocupa arrecifes, ¿verdad? En el caso de nuestros pastos, como son pequeñas coberturas las que tenemos, hay que estudiar más, hay que ver, pero en el caso manglares, arrecifes, sí se conoce, por ejemplo, especies de pargos que tienen importancia comercial, ¿verdad? En cual juveniles se encuentran dentro de los manglares y luego pasan a utilizar los arrecifes y luego entran a las zonas pelágicas. Entonces, sin embargo, hay que estudiar más la relación dinámica que tienen los ecosistemas que se encuentran bastante cerca. Nos menciona, gracias por compartir esta valiosa información. Ajá. Con muchísimo gusto de ver de todos. Sí, dígame, ¿alguien me habló? ¿Dime? Yo, quisiera, antes de que avanzara, quisiera simplemente
decir que me parece súper importante lo que dijo la señora sobre los pastos marinos, porque se podría también tomar como una sugerencia, debido a que, o sea, tengo entendido de que hace no mucho tiempo se encontró una pradera de pastos marinos, ¿verdad? Que fue la primera que se descubrió en el país, porque antes se creían que era como, ajá, como que quizá especies aisladas o algo así. Entonces, lo que creo que es importante es que, digamos, en sí los opisorangios, por ejemplo, ellos están muy asociados a los pastos marinos, así como a las algas, porque ellos logran establecer relaciones simbióticas con protozoos, con las algas, con los pastos, para fuentes de metabolitas alternas. Entonces, simplemente creo que puede tomarse también, no tanto como pregunta, porque en el país hay poca información, sino como una sugerencia, como para poder comenzar a avanzar y conocer sobre estos ecosistemas. Solamente. Gracias, Gina. Me parece súper bien, ¿verdad? Que necesitamos ese tipo de información, no solo la funcionabilidad de un ecosistema, sino que cómo se enlazan con los demás. Y partiendo de grupos como el que usted acaba de decir, podría ser la clave para empezar, ¿verdad? Vamos a tomar anotación. Vamos a ver, Luis López dice, felicidades, una nueva generación de biólogos para construir un mundo mejor. Adelante y en buena obra, dice. Néstor Herrera, excelentes ponencias, iniciativas de conservación e investigación. Un saludo especial para Carito López, que nos dice muchas felicidades por la ponencia, con mucho cariño hasta la Unión, ¿verdad?, al oriente de nuestro país. Celeste Sánchez Noguera nos dice muy interesante. Daniel Laine, felicitaciones, gran trabajo. Adriana Hernández felicita al equipo. Qué bueno ver mujeres que están determinadas en tomar acciones de conservación para los ecosistemas marinos del país a través de la ciencia. Muchas gracias, Adriana. Luego tenemos a Daniela Orellana, excelente foro, son inspiradoras para futuras generaciones. Me interesa el libro infantil, ¿dónde puedo adquirirlo? Bueno, lastimosamente ahorita en el escenario en el que nos encontramos se retrasó su publicación, pero ya está, digamos, bastante afinado. Esperamos que a finales tal vez de año, dependiendo de cómo se mueva la situación en el escenario en que nos encontramos, ya puede estar disponible. Con muchísimo gusto vamos a difundir la información para que puedan adquirirlo. Luego, Arely Herrera dice, muchas felicitaciones. Glendis Torres, manda saludos. Mabiliux Mendoza, que los felicito, dice, sigan adelante. Orlando Vázquez, el trabajo de ustedes es muy importante para nuestro país y me dedico a documentales en que podemos colaborar nosotros, dice, y dar a conocer estudios, trabajos de esta que se están realizando por ustedes como profesionales. Muchísimas gracias, Orlando Vázquez, por su disponibilidad y seguramente vamos a estar en comunicación con usted. Tatiana García, este foro es muy enriquecedor para mí, me motiva mucho. Ustedes transmiten el amor y el empeño que le echaron en sus investigaciones y motivan a centrarse en cada uno de sus temas. Muchas felicitaciones, son asombrosas. Ana Plank dice, ¿dónde se puede tener acceso a estos trabajos que han realizado y qué sugieren para agilizar la búsqueda de información que muchas veces no está registrada o no está disponible? ¿Hay alguna manera de integrarse? Bueno, ¿qué sugerimos? Porque no está disponible, publique, ¿verdad? No importa que hayan pasado años en que se generó, hay que buscar publicar para que quede en acceso. Y no solo publicar en artículos científicos, que está muy bien, ¿verdad? Sino que también en medios un poco más consultados por la sociedad en general, también en blogs, en periódicos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Hay alguna manera de integrarse? Claro que sí, aquí es un grupo abierto, no importa tampoco la profesión. De hecho, en algunos momentos tuvimos gente de periodismo colaborando, gente de arte colaborando. Entonces, el grupo está abierto y todos tenemos un rol importante que podemos aportar para la conservación de los arrecifes y generar su información también. No sé si a alguna de ustedes les gustaría hablar sobre dónde se puede acceder la información de la cual nosotros hemos estado hablando. Sofía. Bueno, adicional que, así como dijo Alejandra, ¿verdad? Nosotras estamos con toda la disponibilidad de que si en caso están interesadas en algún tema en específico de algo de lo que nosotras hablamos, pues
nosotras también podemos, bueno, pasar algo de la literatura, ya sea que nosotros consultamos de nuestras tesis, por ejemplo, nuestras investigaciones, pues yo creo que ninguna está cerrada al hecho de enviar su correo electrónico o compartir el correo electrónico para ponernos a disposición de cada uno, de los que tengan alguna duda. Sino pues también, bueno, las tesis de nosotros están en el Banco de Información de la Universidad de El Salvador. Hay biblioteca virtual, por lo tanto ahí están. Creo que tuvimos problemas de conexión. Sofía, ¿se encuentra por ahí? Si no, retomando la idea, exactamente, pueden accederlo en la base de datos de la Universidad de El Salvador, en la biblioteca virtual. Ahí se encuentran las tesis. En el caso de los artículos científicos, pueden encontrarlo en las revistas que fueron publicados, ¿verdad? Pero también los informes técnicos, al ser dirigidos específicamente hacia una entidad que lo ha solicitado o a la cual debemos por haber sido financiados nuestros proyectos con esa institución, pues ese es un poquito de, sí, efectivamente, Sofía tuvo problemas de conexión, seguramente ya va a estar con nosotros de nuevo otro rato. Eso tal vez son los menos accesibles, pero sin embargo lo que nosotros hacemos es que ustedes pueden consultar periódicos y blogs donde nosotros publicamos, ¿verdad? Con mucho gusto, vamos a quien sienta la... Hola Sofía, ¿qué tal? Quien sienta la curiosidad, escribe por mensaje al Colegio Salvadoreño de Biólogos, donde ahorita se está transmitiendo, y con mucho gusto nosotros le damos el correo de la persona del estudio que usted siente curiosidad o algunos links donde pueda consultarlo. No sé, Sofía, si le gustaría cerrar la idea. No, yo creo que ya. De hecho, sí, ni siquiera sé en qué momento. Pero gracias. Muchas gracias. Luego dice Lucía Salinas, saludos, nos estamos pasando de las 2 horas, pero realmente nos gustaría conocer sus impresiones y por eso le estamos dando lectura a todos los saludos y a todas las preguntas que ustedes pusieron en Facebook Live. Lucía Salinas, saludos y gracias por ampliar nuestros conocimientos sobre biología marina. Claxi Fuentes dice gracias por la información. Leticia Andino, excelentes investigaciones, felicidades por sus logros. Gerson Pines, creo que con este último comentario, pregunta, vamos a dar el cierre al foro. Nos dice, saludos a todas las investigadoras. Excelente espacio para divulgar la investigación científica en ciencias del mar. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para iniciar los estudios científicos en arrecifes en el país? A ver, gran pregunta. ¿Quién le gustaría dar alguna contribución? Bueno, quizás yo inicio. Una de las limitantes o las dificultades, al principio, como decía Sofía, era que no sabíamos si al final íbamos a poder trabajar en el área marina, porque no teníamos como ese seguimiento, ¿verdad? De alguien que pudiera apoyarnos, que nos pudiera instruir. Afortunadamente pues todo se dio y se conformó un grupo muy bonito donde todas sabíamos que nuestra finalidad era estudiar el mar. Ahí nos fuimos casi que repartiendo los grupos, pues, pero una de las mayores dificultades es esa, creo yo, la que ya mencionamos, que muchas veces como los especialistas específicos de ciertos grupos no están cerca, o nos ha tocado ser autodidactas muchas veces, leyendo, buscando cursos, viendo cómo nos capacitamos solitas. Pero a la vez es como bien motivador, porque si ya pude hacer esto, bueno, ¿qué más puedo aprender y a quién más le puedo enseñar? O sea, es muy bonito ver que también hay otras personas que se están interesando. Por ejemplo, en el caso de las esponjas, no hay muchos especialistas en la región, pero ya hay varios estudiantes que están haciendo sus perfiles para trabajar con esponjas y ya sobrepasan, pues ya no es un inventario, sino que ya están trabajando o quieren trabajar con,
biología molecular, que quieren trabajar con genética. Entonces es como, wow, hasta me hago escalofrío, pues. Pero es muy bonito ver cómo las variantes de los gustos de cada uno se pueden aplicar a diferentes grupos. Y creo que hay más motivación que dificultades al final, porque creo que si algo tenemos es que somos muy versátiles y logramos dar respuesta a cualquier problema que se nos atraviese, ya sea problemas por equipo, ya sea problemas de logística, cambiamos metodologías en el ratito, o sea, tenemos clara la idea de lo que queremos hacer y movemos mar y tierra para alcanzar ese objetivo. Entonces creo que más que dificultades es que tenemos un montón de motivaciones para seguir trabajando. Gracias, Alejandra. Vi por ahí que Gilma levantó la mano. ¿Le gustaría agregar comentario? Bueno, al final Alejandra lo terminó diciendo, pero también recuerdo que al principio para poder comenzar con el estudio era lo del equipo y lo del transporte. Siento yo que esa fue una de las mayores dificultades al principio, ¿verdad? Pero como luego fueron saliendo lo de los proyectos y eso, que gracias al cielo pues fueron saliendo y entre nosotras que nos comenzamos como a apoyar también con equipo, que por ejemplo, en mi caso, que me iba con Sofía en mis viajes de campo, nos pasábamos hasta 5 días, era porque de extremo a extremo. Entonces, al principio esas eran las dificultades, pero como, y claramente pues los contactos, ¿ve? Tener esa información también, o sea, quién nos podría como ir como guiando en eso, pero al final se puede, o sea, se pueden como superar y es trabajo en equipo, o sea, que no tengan como ese temor de preguntar o de decir que, o sea, quieren apoyo, sobre todo para las personas que están como que ahorita, que quieren estudiar la área marina, ¿verdad? Que quieren dedicarse a alguno de esos grupos, o sea, que se puede conseguir, nos pueden escribir y eso, o sea, que al final las dificultades todas se pueden superar. Gracias, Gilma. Gina y luego Sofía. Y yo quería también adicionar algo a lo que dijo Alejandra, que es súper importante lo de la motivación, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, al principio de que nosotros estábamos estudiando, Gilma y Sofía, queríamos comenzar a hacer estudios, por ejemplo, entonces nosotros no teníamos muchos recursos ni había especialistas en el área, pero ciegamente comenzábamos a armar proyectos bien pequeñitos que quizá ahora poco a poco nosotros los vamos desarrollando. Entonces yo creo que lo que dijo Alejandro es súper importante, que a pesar de que a veces el país tiene dificultades en donde quizá no se pueden conseguir los equipos tan fácilmente debido a que son costosos, etcétera, etcétera, o ajá, no hay especialistas, es súper importante tener la voluntad de estudiar lo que a uno le apasiona, lo que uno ama, y sobre todo por la importancia que tienen los ecosistemas. Y eso es más que todo, siento yo, de ahí todas las dificultades que pueden haber, que ellas mencionaron algunas, se van superando poco a poco con la ayuda en equipo. Entonces, creo que es súper importante eso de la motivación y dos, ayudarse entre todos los investigadores. Gracias, Gina. Sofía. Bueno, y para agregarle un poquito al comentario de Gina, esperando que eso no se me vaya el internet de modo, que uno se, aunque a veces uno piense que no puede hacer el proyecto o no puede resolver su duda en ese momento, creo que eso sí se lo aprendió a la LIC, que nunca hay que dejar de lado esa pregunta, sino que hay que llevarla, porque va a llegar un momento en el que tal vez la podamos responder. Y porque, pues, en esos momentos, tal vez como estudiante no puede tener recursos de hacer algo, pero ya después uno no sabe si ya va a poder hacerlo, y entonces ahí es donde uno tiene que retomar aquella pregunta que dejó en la memoria e intentarla resolver, y de esa manera, pues, seguir generando más preguntas, ¿verdad? Y no tenerle miedo, pues, a tirarse al agua y pensar que tal vez en algún momento uno puede deslizarse, o como mi maestra de danza dice, que a veces echando a perder se aprende, pero lo mejor sería no echar a perder, ¿verdad? Pero por algo se empieza.
Gracias, Sofía. Y no, hay que ver de otra manera los fracasos, ¿verdad? Los fracasos pueden ser enriquecedores en la vida y en todo hay ganancia, ¿verdad? No hay pérdidas, así como en los ecosistemas. Bueno, esa fue la última pregunta. Vamos a ir cerrando acá. No sé si alguna de ustedes quiere dar un mensaje final porque ya estamos alrededor de las 12:30. Algo que sea como en general del equipo. Bueno, si no nada más comentar, ya le voy a dar la palabra a Gabriela, ya vi que me levantó la manita, gracias. Solo comentarle a Gerson que creo que también sumado a lo que dijeron las panelistas ahorita, una de las mayores dificultades en trabajar con este ecosistema en un inicio es que sencillamente nadie lo conocía, ¿verdad? Era bien como desvalorizado en nuestro país, desgraciadamente. Ahora, a través de los problemas que sucedieron, de diferentes exposiciones sociales en las cuales se ha rescatado el tema, ya la gente, o por lo menos algunas, tienen la sensibilidad y conocen sobre el ecosistema, o por lo menos saben que está ahí, ¿verdad? Hay un gran trabajo todavía de difusión que tenemos que realizar porque muchas veces es visto como de menos ante las necesidades de otros ecosistemas o es visto de menos ante al compararlo, al tratar de conocer más información sobre las especies comerciales, ¿verdad? Es que creo que a veces concebimos mal la idea y creemos que teniendo información de las especies de importancia comercial resolvemos mucho de las economías locales o de la economía del país, pero realmente no siempre es así, es conociendo nuestros ecosistemas, porque son los ecosistemas los que dan los soportes justamente a las economías, ¿verdad? Entonces, sin tratar de ahondar mucho, porque es un tema fascinante y muy profundo, le doy el espacio a Gabriela. Gracias. Así rapidito, solo para finalizar, que para todos los estudiantes y todos los que nos están escuchando, que no hay que frustrarse, porque con todas las limitaciones o con todo, aunque no se tenga el equipo más moderno, es de ver lo que se puede hacer con lo que tenemos y hacerlo con pasión y lo mejor que podamos, pero nunca hay que dejar que la frustración nos venza. Así que solamente para animarlos. Creo que tiene apagado el audio. Sí, es cierto. Gracias, Gabriela. No, nada más aunando, no hay que dejar que los no nos bloqueen o nos imposibiliten el trabajo, ¿verdad? Hay que luchar contra eso y poner todo el empeño. Para ir cerrando, me gustaría invitarles a la audiencia ahorita a la próxima jornada de conversatorio virtual, que es el día viernes 10 de julio. Vamos a tener al doctor José Luis Carballo. Ya hemos platicado sobre él y el apoyo que nos ha brindado en el grupo de las esponjas, ¿verdad? Él nos va a hablar justamente de eso, una mirada actual a unos viejos conocidos, las esponjas. Así que los esperamos el viernes a las 10 de la mañana y no me queda más que agradecer la organización de este evento a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria y el valioso apoyo del Museo de Historia Natural de El Salvador, del Ministerio de Cultura, el Fondo de Inversión Ambiental, la Asociación de Estudiantes de Biología, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y la Asociación Paso Pacífico. Recuerden que todas estas conferencias y foros se van a encontrar en la página de YouTube, en el canal que tiene el Colegio Salvadoreño de Biólogos. Ahí puedan consultarlas si no pudieron verlo completo, si les gustaría volver a escucharlo o invitar a un amigo que creen que les interese a poder también a tener acceso a este conocimiento. Muchísimas gracias entonces y esperamos vernos nuevamente en otro conversatorio virtual. Cuídense.